la sesión de hoy nos va a acompañar el profesor Alfredo Sarmiento. Él es doctorandus en economía de la Universidad Erasmo de Rotterdam, magíster en economía de la Universidad de los Andes, economista también y, Conference recording has started. y filósofo del Seminario Mayor de Bogotá, investigador director de programas sociales, consultor en desarrollo humano, indicadores de derechos humanos, educación, pobreza, equidad, mercado de trabajo, organización del Estado y evaluación de programas sociales para la Comisión Europea, el PNUD, UNICEF, Banco Mundial, el BID en varios países latinoamericanos y en el DNP. Es profesor universitario en la Universidad de los Andes, en el Externado de Colombia y en la Javeriana. Sin más entonces, y agradeciéndole de antemano que nos acompaña el día de hoy. Los dejo con la seguramente muy sugestiva intervención de Alfredo. Muchas gracias. Okay. Buenos días. Es un verdadero placer poder discutir con tanta gente joven aquí sobre los objetivos del milenio. Este, este no es realmente un placer discutir con poder hablar y presentar sobre los objetivos del milenio. Yo voy a dedicarme a mirar la, un poco las bases conceptuales, de dónde sale esa cosa y qué tiene que ver con el desarrollo y con el crecimiento económico de los países. En, eso va a ser un poco la, el énfasis de lo que yo voy a, a poner. Entonces. Por eso aparece ahí del PIB, del Producto Bruto, a los índices de desarrollo humano, luego a los ODM en el 2015 y ahora a los ODS. Los ODM eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que fue un poco la primera vez que se dijo que, o que los países comenzaban a compararse con una medida multidimensional y no solo con el PIB per cápita, que, fue lo, que es lo tradicional. Entonces, el, vamos a mirar como el desarrollo, ¿qué ha sido, qué quiere decir desarrollo? Que es un, más bien, un, por eso le pongo una aventura de descubrimiento. Creo que algunos economistas se van a poner bravos si yo digo que la, el análisis de la economía ha sido como unos ciegos mirando un elefante. Bueno, eso lo vamos, voy a explicar un poco después. Pero si sí es eso, es un descubrimiento que todavía, que se va llegando a ver qué significa... ¿Y para dónde vamos? Y en los tres conceptos importantes, pues desarrollo, equidad y derechos humanos. Equidad es importante, pero casi nadie lo tra... Todavía cuando uno le pregunta a alguien qué es equidad, le dice tener igualdad de oportunidades. Entonces en ese momento uno le dice, lo felicito, usted es un buen liberal del siglo XVIII. ¿sí? Porque eso era lo que pensaba 1789, la Revolución Francesa. Pero ha habido, por supuesto, un desarrollo. Y en particular, Zen, Amartya Sen tiene como unos cuatro libros que se llaman ¿Equidad de qué? Y cómo la equidad sigue siendo básica para la existencia del Estado. En este momento, incluso nuestra Constitución ya recogió ese punto cuando está diciendo que Colombia es un Estado social de derecho, lo que hace es tomar la mirada que Raúl nos enseñó sobre que la base del Estado es la imparcialidad. Y cuando uno trabaja con imparcialidad, para que la equidad es la base de todo el comportamiento del Estado. Y en eso cambia un poco con respecto a lo que pensaban en los derechos humanos los, la Revolución Francesa, que es un derecho individualista, de cómo que trata de mirar los derechos de la gente, en derechos civiles y políticos, para pasar a mirar lo colectivo y cómo el contrato. Social se hace basado en la justicia. Bueno, y el otro punto, derechos humanos, cómo los derechos humanos se han convertido en la función de bienestar. Es cuando uno preguntaría, si uno pregunta, ¿cómo hago yo para salir de una preferencia individual que cada cual tiene a una preferencia colectiva? ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Eso es lo que se llama, los economistas llaman la economía del bienestar o la función de bienestar. En la práctica, se ha llegado precisamente a que de varias disciplinas se converja en que lo que, se, lo que es la finalidad de una sociedad son los derechos humanos. Y cuando uno mira, eh, de, por eso incluso nacieron las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nacen después de la Segunda Guerra para decir cómo hacemos para evitar que la guerra se vuelva a repetir. Si bien no lo han logrado todavía, era, era el interés cómo. Y la primera declaración, la declaración del 48 sobre los derechos humanos, ha llevado a que la gente comience a converger y pensar que realmente la función de bienestar o lo que la gente debe tener, todo el mundo, todas las personas deben tener, son los derechos humanos, esa canasta de derechos humanos que ahora se llama DESCA, derechos humanos que son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Eso está desde el 48 y se han ido desarrollando cada vez más, pero significa realmente el objetivo de, de, de toda sociedad. Entonces, cuando uno quiere saber si la sociedad está desarrollada o no, debe preguntarse cómo están los derechos humanos universales y cómo está la equidad. Luego, entonces, nuevos instrumentos, porque lo interesante es que, además de, de decir cual, hacia dónde se va, que se pueda... Identificar y se puede hacer el seguimiento de cada país. Inicialmente lo hacían el banco mundial, el civil y todas esas cosas, todas esas instituciones multinacionales lo hacían comparando PIB per cápita, lo cual de entrada tiene problemitas, sí, porque eso de PIB per cápita, o sea, el producto interno bruto por persona, es un promedio. Es un promedio que, por supuesto, los promedios en un país inequitativo no sirven para nada. Por eso, no que no sirvan para nada, sino es una media y, por lo tanto, apenas da algunas explicaciones, pero no es de ninguna manera el desarrollo completo. Es un comienzo se tiene que tener, la plata no es siempre sirve para el desarrollo, pero no es suficiente. Y de ahí se pasó a la felicidad, bueno, la felicidad que es bienestar. El welfare inicialmente significaba felicidad, pero ahora como está tan unido a la teoría utilitarista, entonces prefiere la gente hablar de bienestar de bienestar incluso en las traducciones de ese le ponen una rayita bajo bienestar en cambio para decir es la búsqueda del bienestar de la sociedad pero no utilitarista. ¿Cuál es el problema de los utilitaristas? El utilitarista, utilitarista piensa que lo que importa es la suma de el resultado final sin preocuparse de cómo se logra. Eso que ha sido una discusión teórica grande, en Colombia lo podemos llamar eh, la discusión que hubo con Antanas Bocus. No el resultado solo, no es, import, no, no es lo que hay, hay que buscar, hay que saber cómo se logra ese resultado. Entonces, eh, y por eso es interesante que se haya, desde los 90, llegado al IDH y luego a las... Desde el 90, y luego los ODM y los ODS. Bueno, luego nuevas instituciones, las normas creadas y la equidad. Vamos, y, de, y de los ODS voy a escoger algunos, no todos, que me parecen los más importantes sobre cómo están y qué tienen. Entonces, lo primero, esto es una fábula eh, de la India que dice: hay seis ciegos que están mirando un elefante. Tienes, digamos, Seis economistas que están mirando qué es desarrollo. ¿Mm? Y entonces, uno dice: el que quedó aquí cogió la trompa y dice, es como una serpiente. El que cogió las patas dice, es como un árbol. El que cogió la parte del estómago y todo eso dijo, no, es como un burro. El otro es como una soga, el que cogió la cola. Y es como una lanza, el que cogió los colmillos. Pero, ¿realmente qué es el, el, el elefante? Todo eso. Realmente, entonces, lo mismo ha pasado con la mirada de la economía. El concepto de desarrollo comienza en los 50, con un, más o menos, volverse hasta modelos. Eran los modelos de crecimiento. Entonces, el desarrollo se consideraba como la velocidad del crecimiento del PIB per cápita. Que ya decíamos, ya decir PIB per cápita tiene problemitas, porque es un promedio y porque to toma solo una dimensión de lo que debería ser el desarrollo y además en las primeras cosas incluso en el en, en la mirada marxista se tomó la idea de que el desarrollo era un proceso de sudor y lágrimas, tenemos que sacrificar unos cuantos años una, una generación para que la generación futura tenga mejores desarrollos eso Afortunadamente ya está separado, ya está superado y consideramos y sabemos que el desarrollo debe ser aquí y ahora. Lo que tenemos que buscar es lo posible aquí y ahora y uno tiene la obligación de disfrutarlo eh, en este momento. Entonces, la primera cosa históricamente fue Harrod Domar y solo que eran unos modelos que decían cómo hace usted para desarrollarse. Se sí, depende de su capacidad de acumulación y de acumulación de inversiones en instrumentos, es decir, en máquinas, en bienes de capital, se llamaría. Eso sería, y se llamaba, pues, le pusieron la palabra ICOR, Incremental Capital Output Ratio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué en inglés? Para que parezca científico, pero es que si usted quiere saber cuánto va a crecer un país, mire cuánto de lo que produce lo gasta en inversiones de capital o inversiones de instrumentos para desarrollar después más rápidamente, para aumentar la productividad. Esa es la idea del ICOR. ¿sí? Eh, de los primeros se hicieron en el 50 y incluso Jan Timbergen, mi profesor de, de planeación, que fue el primer, el primer Nobel de Economía, eh, Estudió la cosa y la comenzó a medir y dijo: Mire, no es cierto que la capacidad de inversión eh, está explicando el crecimiento rápido de los países, aun si uno aceptara que se pudiera medir por el PIB per cápita. Solo el 25% se explica por el aumento de la inversión en, maqu en maquinaria, nuevos materiales ¿sí? y, en, en general, instrumentos. Y entonces comenzaban a decir, se llamó, a decir entonces que, ¿lo demás qué lo explica? Y se llamaba el enigma del residuo. Solo dijo, no, lo demás se explica simplemente porque hay unas cosechas de capital. Y entonces el capital nuevo es más barato y con, y con mayor potencia. Bueno, sí. usted lo puede ver en los computadores o en toda la cosa, como los primeros computadores eran carísimos y grandísimos, el primero que hubo en Colombia. Fue posiblemente el de Bavaria que cogió todo esa que usaba toda la, lo que hay ahora de edificio y todo eso era el estaba el computador de Bavaria ¿sí? que tenía una gran capacidad 64K ¿sí? y, y usaba unos discos inmensos pero además eh, no podía funcionar si no le ponían aire acondicionado y todas las cuestiones la, era eh, obligaba a la gente a tratarlo bien. Ahora qué tiene 64K cualquier tarjeta de crédito tiene 64K. ¿sí? Entonces, el, entonces el, los, los instrumentos van a ser, siendo mejores y con mayor productividad. Y trató de explicar por eso el teorema del residuo solo. ¿sí? Después, ahora, ¿qué otra cosa tenían de, de mal? Consideraban que había rendimientos decrecientes. Esos rendimientos decrecientes, bueno, me están olvidando que dice que la derecha para adelante y la izquierda para atrás y yo al revés. Bueno, pero... El crecimiento, eh, las, los supuestos que tenía eran rendimientos decrecientes. Yo puse el cuento de Malthus, de Robert Malthus, que era un clérigo anglicano. ¿Qué quiere decir eso? En general, en la economía se dice que si uno utiliza un solo factor constante, por ejemplo, tiene una finca de, no sé, de dos hectáreas o algo así, y le pone cada vez más gente. Al comienzo, la productividad aumenta, llega a un límite y luego decrece. Eso es lo que significa rendimientos decrecientes. Entonces, Malthus lo, lo aplica a la población y a los recursos. El teorema base, el, la teoría básica de Malthus le dice que mientras la población, mientras los recursos crecen en una progresión aritmética, es decir, como 2, 4, 6, 8, la población crece en una progresión geométrica. Sí, dos, cuatro, bueno, comienza a multiplicar por dos y no a sumar. La progresión aritmética suma una cosa y el otro es multiplicando. Y va a llegar un momento, decía Malthus, en que la población va a acabar con los recursos naturales y por lo tanto se van a dar los correctores poblacionales, porque él no aceptaba la limitación de la natalidad porque era un clérigo. Entonces eh, se, ...debería producirse y se produciría la guerra, el hambre y, la, y, y las enfermedades. Y eso sería lo que iba a limitar la población. Es decir, la población era un problema para un crecimiento, para un desarrollo. Imagínense ustedes qué mal tus hoy cuando el país que más crece es China... ...que tiene cerca de 1400, cerca, un poco más de 1.400 millones de habitantes. ¿no? Entonces... Eso de que la población es un problema para el crecimiento ha sido revaluado. Ya vamos a ver un poco cómo. Pero eh, esta fue la primera cosa. ¿Y qué otra cosa decían? Que decían que los... La, ¿qué es? Bueno, eso es cierto o no es cierto. ¿Los instrumentos sirven o no sirven? Sí. Si uno mira bien, tiene que darse cuenta que, el, por ejemplo, los dinosaurios sean las personas... Las personas, bueno, los animales que se tenían estaban dotados para defenderse del medio mejor que cualquier otro animal. Sin embargo, se acabaron. ¿Por qué? Aparentemente, lo que muestra es que fue la caída de un gran meteorito que creó el Golfo de México. ¿Sí? Ese es lo... ¿Y qué pasó? Pues se llenó todo de... Eh, ya, se, se llenó todo... No, no podía haber más producción, la producción de, de cosas, de agricultura y todo se disminuyó, y animales también, y entonces los tipos no les alcanzaba el tiempo para comer y mantenerse. ¿sí? Y en cambio el que quedó, el que quedó fue el, el, un ratoncito con orejas largas y, bueno, que se llama los lemures, y de los lemures salimos después nosotros, ¿sí?, porque era pequeñito y todo, pero sabía adaptarse. Pero, ¿cuál, cuál es la explicación? ¿Qué, qué, qué es la, la lección de eso? Que los instrumentos permitieron dar muchísimo más de lo que podían hacer simplemente tener todas las cosas en su propio cuerpo para defenderse del medio. Y esos instrumentos son los que han permitido variar y lograr cosas. Por eso decimos ahí, o por eso digo yo ahí, el hombre es un dios con prótesis. Sí, el hombre puede hacer lo que quiera siempre y cuando tenga la prótesis adecuada. Es decir, siempre y cuando tenga los instrumentos. Es decir, usted puede, si usted, ni siquiera Miguel Ángel con una, con una cosa, con un mal pincel, como ustedes para pintar cal, ¿sí? puede hacer una, un estilo de ceja. Es decir, si no está el instrumento adecuado, por mucho bueno que sea usted, no lo puede lograr. Lo otro también es cierto. Uno. Si yo tengo el mejor pincel, no puedo pintar como Miguel Ángel, pero eso se debe de, de ambas cosas. La capacidad humana es muy alta, pero sí los instrumentos la porque Eso es lo que queda de interesante de esta primera mirada, pero lo otro es que no es suficiente. ¿Sí? No es suficiente los instrumentos y se requiere un desarrollo que básicamente es el acceso y disfrute de los derechos humanos. Acceso y disfrute de los derechos humanos de todas las clases. Luego, en 1960, llegó un tipo llamado Schultz y después Be Becker, que estuvieron mirando y diciendo, hombre, ¿qué tal si pensamos que uno puede invertir en la gente tanto como puede invertir en los instrumentos y que es igualmente rentable e incluso puede ser más rentable? Eso fue hasta 1960, incluso en ese trabajo primero que se hizo hubo un colombiano, Franco. Bueno, en el trabajo que hizo Schultz. Pero, entonces, ¿qué era lo que lo llamó capital humano y se llamó la revolución del capital humano? Uno puede invertir en la gente. ¿Y cómo, o sea, cómo se invierte? Es interesante que en las inversiones está, eh, por supuesto, la educación, la experiencia, el entrenamiento. Ahora, la experiencia, siempre y cuando la experiencia sea reflexiva. ¿sí? No es lo mismo tener 30 años de experiencia que la experiencia de un año repetida 30 veces. ¿no? Sino una experiencia que sea reflexiva y que permita aprender. También, como mantenimiento y mejoramiento de la capacidad física, es importante eh, como desarrollo humano y como desarrollo educativo, la el desarrollo de la capacidad física. Por ejemplo, lo vemos aquí en cosas como la escuela del cuerpo o las, eh, lo que tiene Manizales de la música, que usó para la música, y bueno, diferentes cosas que significan que también la preocupación por la educación física la, es una forma de desarrollo de capacidades de educación. Y por medio de la salud, y una que nos parecería rara, pero que en este momento tenemos que pensar, que es posibilidades de empleo y de aprendizaje a través de la migración. ¿Sí? En este mundo que, que, que te quiere trancar la migración, te quiere dejar todos los recursos de capital, los materiales, y las mercancías pueden cambiar de países, pero la gente no. como la migración puede ser una manera de aprendizaje y puede ser una manera de desarrollo humano. Bueno, esa mirada del capital humano eh, mostró que podía dar el mismo desarrollo o más, el mismo crecimiento, desarrollo medido como crecimiento o más que lo que me van a hacer los instrumentos. Duraron 20 años, si volver a discutir el asunto, hasta que en los 80, ¿por qué razón? Porque los instrumentos matemáticos tenían problemitas, entonces las funciones de producción, eh, entre más agregadas, eran, era más difícil de calcular, pero ya en los 80 volvieron a tomar la idea de, bueno, ¿cuáles son los modelos que explica el crecimiento? Y el, el, digamos, el desarrollo ahí fue mirar la tecnología y decir, mire, la tecnología y la innovación refuerzan el desarrollo y pueden crear la velocidad del cuento. ¿sí? Entonces, fueron Roger, Ro, Romer, perdón, Lucas y Barro, donde dijeron: el conocimiento, la tecnología es el principal motor. Y puede lograr muchísimas cosas y puede lograr mucho desarrollo. Es decir, ¿qué hace la tecnología? Primero, rompe esa idea de Malthus de que se van a agotar los recursos humanos. Hasta ahora los recursos naturales no se han agotado. Y además, cuando hay tecnología, usted puede utilizar cosas sin recursos. Usted puede sembrar sin tierra. ¿Sí? Aquí ha visto los, los cultivos hidropónicos ahí, donde ponen un, una mata de tomate, eh, que la echan como si fuera, como si fuera suero, ¿no? La puede matar ahí, pero de todas maneras produce. Y produce más y de golpe más rápido. Porque si hay, si hay tecnología suficiente... Por ejemplo, ¿cuántas, ¿cuántas llamadas pueden pasar por un cable de cobre? Una sola, con dificultad. ¿sí? Así como nació el, el telégrafo. Pero ¿cuántas pueden pasar por una fibra de vidrio? Muchas y a toda velocidad. Entonces... La tecnología, con nuevos instrumentos, nuevos materiales y nuevas formas de organización, puede sacarle mucho más provecho a los recursos. Y de hecho tenemos mucho más gente y con mayores productividades ahora que antes. Y no se ha producido lo que esperaba Malthus. Entonces, tener la gente es importante. La gente no es un problema para el desarrollo, sino depende de que esté educada o no. La gente educada es el mejor el mejor recurso para el desarrollo de un país. La gente no educada puede tener problemas, pero la gente educada es la que da las posibilidades. Los recursos naturales, cuando son manejados y en la suficiente capacidad de manejarlos, lo que han producido es mayores problemas. Es decir, si usted mira, el continente más rico del mundo en materiales era África, después de 200 años de explotación de los europeos y de los americanos es el, el continente más pobre. Y si lo ponemos en Colombia, el, de, el departamento más rico en variedad de materiales, en variedad eh, bio, biológica, eh, era, hace 100 años chocó. ¿sí? Después de la explotación de 100 años de los norteamericanos y los colombianos, eh, el, es, es el departamento más pobre. Entonces, si los recursos naturales no van acompañados de capital humano, de, de preparación, de educación, pueden producir más problemas y, y en cambio, de ser un mayor desarrollo. ¿Sí? Y entonces, eh, cuando no dejan explotar las cosas, usted puede tener en La Guajira la mayor mina de carbón. ¿sí? Pero si usted permite que para explotar la mina de carbón desvíen los ríos, deja a toda la población sin agua y se muere la gente de hambre y de, y de problemas. ¿no? Entonces, no son los recursos naturales, sino la, los recursos humanos y la innovación. Esa fue, digamos, 1980. Pero, si miramos ya 2009, hay una interesante mirada sobre una cosa que se llaman las ideas. ¿Qué es lo que hace realmente importante Comienza a explicar, a mirar las diferentes formas de crecimiento. Usted dice que el. el que uno diría. uno diría que. bueno, uno diría entonces que. Eh, es decir, cuando el comercio internacional es un, una cosa para. Desa ¿Desarrolla un país o no? Se, se supone que sí, pero sí, y lo que hace es la explicación. ¿Por qué? Entonces se encuentra que si uno mira un factor, las ideas, las ideas son algo así como los apps: es cosas que pueden hacerse más rápido y mejor con una cosa tecnológica, pero que están al alcance de todos. Eso sería la idea. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que incluso ponen estos piscos son el del Excel. ¿Sí? Cuando usted tiene unas maquinarias y unas personas, por calificadas que sean, y las maquinarias por sofisticadas que sean, decimos nosotros que tienen un problema, son, son eh, recursos que son rivales. Es decir, recursos que son rivales. ¿Qué quiere decir eso? Recursos rivales que si usted los sobreexplota, Van a producir problemas. Entonces, tienen límites. Pero las ideas no. Si usted tiene. Si todo el mundo utiliza Excel, la productividad del Excel no va a disminuirse. Sino al contrario, si todos lo usamos, va a estar todos mejor. Incluso el, el ejemplo que ellos ponen por, es el, el teorema este que nos dice que la hipotenusa de un árbol rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de, de los catetos. ¿Sí? De un ángulo rectángulo. Y eso le sirvió desde Roma para poder hacer los arcos. Y lo, lo, bueno. Es decir, el que lo tuviera en mucha gente, que mucha gente lo conociera, no disminuía su productividad. En cambio, si usted pone una persona y le ponen siete oficios, disminuye su productividad. Si usted coge una máquina y le pone 42 horas al día, bueno, 24 horas al día, la va va a reducir su productividad. En cambio, las ideas no. Entre más ideas es mejor. Y eso explica el, la, la ventaja del comercio internacional. ¿sí? Entonces, el comercio internacional donde uno intercambia patentes o intercambia tecnologías es bueno para el país. El, el comercio internacional donde usted simplemente exporta una materia prima e importa lo demás es malo para el país. Si usted exporta café... Y le paga rendimientos a Suiza por tomarles café, está haciendo un mal negocio. Pero si usted logra generar, eh, aprender tecnología y generar valor agregado, el comercio es bueno. bueno y así mirando cada una de las cosas, encuentra entonces cuáles son los recursos, con qué se logra el desarrollo. Entonces, capital humano, ideas, instituciones y población. Pero. Ideas e instituciones, las ideas son la base, porque las ideas son el único recurso que tiene rendimientos crecientes a escala. Entre más los use, mejor para todos. Y la, la otra cosa son las instituciones, que son importantes porque son el, la, la forma como se hace inversión en la, en la gente tomada en colectivo, instituciones tomadas como leyes y como organizaciones, normas de organizaciones. Entonces, por eso lo que importa aquí, ¿qué sería? El, 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 necesitaríamos más ideas y necesitamos, además, la productividad total de factores. No basta con tener unos buenos capitales, no basta con tener unas buenas ideas, no basta con tener unas buenas instituciones. Tenemos que que todas, todas las cuatro cosas funcionen en el tiempo. Entonces, si bien la China había desde el primer siglo de nuestra era, siendo el país que ha tenido todos los inventos, no se dedicó después a esas instituciones, se, hicieron, se dieron por hacer otra cosa, y entonces perdió, digamos, el liderazgo. Bueno, después lo vuelve a tomar ahora, pero 20 siglos después. ¿sí? Y eh, una, el mucho dinero, usted puede ser un emirato árabe, pero va a tener menos desarrollo el emirato árabe que alguien, que otros países que no tienen los, los mismos recursos, pero que tienen una organización mejor como Dinamarca o los países nórdicos. Entonces, ¿qué es la base del desarrollo? Ya pasamos del hombre complemento del capital al hombre como base de todo el crecimiento. Pero para que haya ideas, las ideas no son capital humano, pero se necesita un nivel alto de, de educación para que haya investigación y para que se creen nuevas ideas y nuevas formas. Y esas nuevas ideas y nuevas formas son lo que producen, vuelven a un país competitivo y vuelven a una sociedad en general mejor y más desarrollada. ¿Sí? Entonces, eso parte de los rendimientos crecientes. Luego, llegamos a la idea de entonces de qué es, bueno, esa pequeña revisión de los modelos nos ha permitido decir dos cosas. Primero, el desarrollo depende de la acumulación que yo haga. Pero la acumula y eso vale para la vida de uno y para los negocios que tenga. Si usted tiene capacidad de acumular, se va a desarrollar. Si usted gana 100 millones de pesos al mes y se gasta 102, será pobre con absoluta seguridad. ¿Sí? Si usted gana 100 mil pesos y se gasta solamente 90 mil, puede llegar a acumular y ser rico la posibilidad de acumular es importante, pero acumular en qué? Pues pueden acumular individualmente en uno mismo a través del capital humano por educación, formación física, por lo que dimos de Schulz. pero también en colectivo se puede acumular, también en colectivo se puede acumular humanamente en las instituciones y lo que explica mucho el crecimiento, el desarrollo son la falta de instituciones fuertes, cuando tienes instituciones débiles crea problemas para el desarrollo y va a desarrollarse mucho más lentamente. Y lo mismo pasa con los instrumentos, los instrumentos individuales, que pueden ser las inversiones, las máquinas, pero un instrumento importante es lo colectivo, la infraestructura. ¿Cuánto mm, se gasta uno eh, moviendo una tonelada de Bogotá a Buenaventura? El costo es casi 10 veces más que lo que vale llevarla de Buenaventura a China. ¿Por qué? Porque la infraestructura es, no está bien hecha. Entonces, la mejor infraestructura también significa, y mejores medios de comunicación se pueden lograr. Entonces, necesitamos eh, lograr eso. Pero entonces, ¿qué es el desarrollo humano? Si decimos que no es PIB, que no es solo capital, ¿sí? el primer punto es porque está mirándose solamente el crecimiento. Hay oposición entre crecimiento económico y desarrollo humano. Claramente no. ¿Sí? Pero el crecimiento no es suficiente para lograr el desarrollo humano. ¿Qué más se necesita? Entonces, tenemos la idea: ¿para qué hacemos el desarrollo? ¿Cuál es el objetivo de, de, de la organización económica? ¿Para qué lo hacemos? Básicamente para ampliar las libertades. Esa definición es de Amartya Sen. Desarrollo humano es lograr la ampliación de las opciones de la gente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los seres y haceres socialmente deseables y técnicamente posibles sean cada vez mayores. Eso es el crecimiento macroeconómico. Si usted logra en un país hacer mucho más cosas, tener más libertades para hacer más, llegar a disfrutar mejores cosas, ese país es más desarrollado. Y personalmente, el individuo es... Dentro de ese marco general que existe en un país y que da las posibilidades de, de lograr lo que. De, de hacer los seres y haceres. Seres y haceres no es una cosa metafísica, sino está diciendo eh, yo quiero ser torero, yo quiero ser presidente, yo quiero hacer mi casa, yo quiero hacer. seres y haceres que sean. si hay más cosas posibles, si tengo más libertad, es más desarrollado. Dentro de ese marco general, una persona escoge lo que le gusta. lo que diríamos lo que le da la gana. Bueno, los economistas no decimos lo que le da la gana, sino con respecto a las preferencias individuales. Pero es eso, que uno pueda hacer lo que quiere. Y eso es lo que quiere decir la palabra agency, que lo haga y que además yo tome las decisiones. ¿sí? Dentro de ese marco general que respeto, queda la posibilidad de hacer lo que uno busca. Entonces, el desarrollo es libertad en los resultados y libertad en los medios. Si yo puedo elegir cómo lograr lo que yo quiero, es un lo llama liberty y si logro y los resultados que logro, que lo llama freedom. Eso sería como liberación. ¿sí? Pero son libertades. Lo que pasa es que en español no tenemos la palabra libertad para los dos. Pero vendría uno a decir liberación en los resultados. Entonces, el desarrollo se evalúa en un espacio más amplio que el de los ingresos. El ingreso es solo un medio, por eso no es la medida del desarrollo. Dos personas con igual ingreso no tienen igual desarrollo, porque depende de sus condiciones, depende de sus gustos, depende de muchas cosas. Una persona muy rica, con, que tenga una limpieza de los riñones que hay constantemente, tiene mucho menor bienestar que una persona pobre que no tiene ese problema de... De, de salud. Entonces, el desarrollo tiene que ver más dimensiones que solo el producto. La libertad es, por eso decíamos en dos casos, ¿no? libertad de medios y libertad en los resultados. ¿Y qué son las liberaciones de resultados? No se puede llamar de semidesarrollado un país, son palabras de Zen, eh, cuando usted no ha sido liberado de la miseria. ¿Qué quiere decir ser liberado de la miseria? Nadie en un país puede morirse de hambre. ¿Qué diríamos de un país que tenga un solo esclavo? Es un país de porquería. Si con uno solo es mucho. Con una sola persona que se muera de hambre es mucho en un país. Y si son los niños de la Guajira, es mucho en un país. ¿Sí? Si liberación, eso se llama liberación de la miseria económica. Liberación de la exclusión política. Y liberación de la exclusión social. Son los freedom básicos para uno decir que hay desarrollo. Entonces, el punto naciente de lo que dice es la expansión de la libertad como fin primordial del desarrollo y como medio principal. Entonces, la libertad es el fin y el medio para hacer desarrollo. Un país podemos saber si es desarrollado o no, cuántas libertades nos da, cuántas libertades tenemos realmente. Bueno, y luego en los 90. Ahora aparece ahora cómo se mide, cómo logramos saber si estamos más o menos desarrollados y todos los países se están comparando o se comenzaron a comparar con esa mirada multidimensional que fue el índice de desarrollo humano, que no sé cómo se pronunciará lo del economista pakistaní Mahouf ul-Haq, me imagino, que eh, obviamente con la conceptualización de Sen Ahí creó y dice: Tenemos que medir tres cosas. Además de medir el PIB, tenemos que medir el, la educación y tenemos que medir la salud. Pero el resultado, no el medio. Porque convertir el medio en un resultado aceptable no es lo mismo para cada persona. Por eso el desarrollo se mide por resultados, no, por, no, no solo por medios. Resultados y procesos de resultados. Entonces, eh, va más allá del ingreso. Eh, Rawls hace a Comienza, mira, mira cuáles son las, eh, las libertades que forman parte de ese desarrollo, que llaman los bienes primarios y incluye los, las libertades que aparecen en la constitución y en el desarrollo legal de cada país. Y Zen, además, muestra todas las libertades. Entonces, el enfoque multidimensional, ¿qué quiere decir? ¿Qué es desarrollo? Vida larga y saludable eh, es un resultado. Si, si la esperanza de vida de un país es alta, estamos diciendo que la educación en salud, que la atención en salud eh, e, y la superación de las enfermedades se ha logrado mejor. Eso se ve en un resultado, la esperanza de vida. ¿sí? Nosotros vivimos ahora mucho más que antes. ¿sí? Pues lo tradicional en la Biblia se decía que el tipo que más ha vivido era Matusalén y vivió 40 años. Porque realmente lo que ha logrado aumentar la esperanza de vida es la superación de algunas cosas de, en, las, en las etapas de transición de la salud. Inicialmente el vencimiento de las enfermedades infecciosas y luego el tratamiento de las enfermedades crónicas. Bueno, cambia, la primera son las de la salud. ¿Sí? Entonces, la esperanza de vida. Segundo, la educación, mirada de dos maneras. Alfabetización de adultos y matrícula combinada en tres niveles. Y tercero, el nivel de vida, mirado por el PIB, el producto interno ajustado por el PIB. O sea, el PIB sí, pero no suficiente. Se necesita otras cosas. ¿Cómo se calcula? Pues ahí, lo tenemos, hay una cosa, hay un cambio serio después en el 2010. Entonces, desde 1990 hasta el 2010 se tomaba los tres índices y, y, el, y se tomaba el, un tercio multiplicado. Los tres índices divididos por tres era lo que daba el IDH, el índice de desarrollo humano de cada país. Entonces, eh, si usted tenía PIB, si tenía buena esperanza de vida y si tenía educación. En el 2010 se cambió, se cambiaron dos cosas. Primero, la medida ya no era sumarlos si no es la media geométrica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted suma, suma cosas iguales, o sea que supone que hay sustitución perfecta entre las tres cosas. Eh, esto lo que dice es, no hay sustitución perfecta, entonces multiplicamos las tres y sacamos la raíz cúbica. Eso es la media geométrica. ¿sí? Entonces eh, lo que busca es que haya una sustitución imperfecta en el 2010, y esto fue lo que se pusieron. Entonces, la vida lágrima, bueno, se por la educación, pero la educación se mide ya no por el alfabetismo, sino años promedios de escolaridad y años esperados de escolaridad. Es decir, en ese país, cuánto es lo que una persona cuando comienza cree que va a tener en promedio. Y luego, de eso, cada, un, cada índice se suma y se divide por tres. Pues se multiplica y se divide, por se saca la raíz cúbica. Y luego, eh, pero ya comenzaron... Y bueno, desde 1997 ya comenzaba a ajustarse por equidad, porque la inequidad es una manera de perder desarrollo. Y entonces se tomaba cada uno y se ajustaba por la desigualdad. En el caso colombiano esa desigualdad implicaba un retroceso de casi 30 años, en, o significa todavía, en, en el índice de desarrollo humano. Bueno, en 2000, eso en el 2000 de 2000 al 2010. En 2015 se hizo una discusión, y unas discusiones, unos seminarios en las Naciones Unidas y dijeron, vamos a buscar cómo superar los, las partes mínimas, lo mínimo del desarrollo, lo más desagradable, digamos. Y entonces aparecieron los objetivos del milenio y se pusieron todos los países, entre ellos Colombia, para, entre el 2000 y 2015, el trabajo de lograr. Estos objetivos, ocho objetivos, que se llaman los objetivos de desarrollo del milenio, erradicar la pobreza, lograr educación básica para todos. ¿Nosotros tenemos educación básica en Colombia? Sí, pero no. ¿Cierto? ¿Cuándo se puso el objetivo de tener educación primaria universal en Colombia? En 1850. Después la Constitución del 86 la quitó, pero en 1850 se puso eh, los radicales pusieron la educación primaria universal obligatoria y gratuita, pero tenían con una condición de que en la escuela no hubiera enseñanza de religión y eso produjo la, una guerra. El partido conservador y la Iglesia dijeron: usted no tiene derecho a hacer eso, yo tengo derecho, no, el, el Estado no me puede obligar a ir a una escuela que no tiene religión, que no tiene Dios. ¿sí? Entonces, quedó aceptado, eh, después en, la, en 1886, la, la Constitución del 86 le quitó, lo, quitó la obligatoriedad y la universalidad. ¿sí? Eh, o sea, tuvimos el derecho a ser ignorantes. Bueno, pero eh, después la Constitución, bueno, la ley después. En 1930 se volvió a poner como obligatoria y en la opción del 91 se pusieron cuántos años de educación. ¿Te acuerdan? Bueno, él dice que nueve años, realmente eran diez años, pero nueve grados, porque él se llamó grado cero al, al preescolar. Y bueno, Pero ¿cuándo en Colombia en la realidad se ha dado educación primaria universal? en 1996. Usted mira los datos, en 1996 ya se tiene... Pues la gente que no tiene primaria, univers primaria está en las encuestas, está por debajo del, del error de, de muestreo, tal que es prácticamente cero, es estadísticamente cero. O sea, se logró 100 años después. Bueno, nos gastamos 100 años, pero se logró. Vamos a ver cuánto nos gastamos para lograr la educación universal de los 12 grados, es decir, 12 años, 11 grados y al menos un preescolar. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está ahora? ¿No? Bueno. Igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad. Antiguamente el mayor problema de la mujer, que lo llamaba, por eso decían las mujeres cuando estaban embarazadas que estaban enfermas, porque era la primera causa de mortalidad de la mujer. Eh, avanzar en la lucha contra otras enfermedades, asegurar medio ambiente seguro y lograr una sociedad global. Esto uno diría, decía, pero en el 2000 poner eso, eso ya se suponía que la mayor parte de los países iba superándolo, pero es precisamente para asegurar que están superando los niveles más bajos. Ahora, ¿cuál fue el balance en Colombia? El balance, según planeación, es muy positivo, tomando los objetivos, eh, erradicar el hambre el 86%, 86%. Es decir, uno que se muera de hambre no permite siquiera llamarnos subdesarrollados. ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo, lo que decía Sen. Entonces, ¿esto es bueno? Mm. Lograr la enseñanza primaria universal, 88%. Promover igualdad, 66%. Todos estos logros, y este, ¿no? Fomentar la estrategia mundial para el desarrollo, 131. <coughs> Bueno, esos datos los da la tenemos que creer. Garantizar la sostenibilidad ambiental 100%. Eh, no importa que haya tal cual que emita el Amazonas. Pero, eso quiere decir, si hubo una, uno, un logro, un logro importante, tiene dos limitaciones esos logros que se hicieron. Primero, sí, realmente, si lo miramos en el promedio del país, hubo un avance. Pero, los logros son en un país inequitativo esconden grandes diferencias por zona, por región y por nivel de sus económicos. Eh, sin embargo, podemos decir que hubo avance. Bien en promedio, pero mal la desigualdad, diría uno que pasó en Colombia en el 2015. Los ODS, entonces, ahora se ponen los ODS. ¿Para qué? Una plataforma para construcción de paz y además para, eh, con, un, con un efecto muy grande sobre. Lo sostenible, es decir, el ambiente, los recursos naturales, cómo lograr que los recursos naturales se puedan mantener. Por eso son el establecimiento de alianzas en el sector público y privado, en el académico, la sociedad civil y el cooperativismo. Entonces vamos a ver cuáles características tiene esa situación. De, pero primero miremos la situación colombiana al inicio de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? ...y un poco de América Latina... ...este es de, de la Cepal... ...está mostrando una cosa... ...terrible... ...el crecimiento casi que es... ...piquetín... ...¿qué pasa con el crecimiento? Eh, ...o ¿qué ha pasado? ...¿qué ha producido? ...el número de multimillonarios... ...que poseen la riqueza... ...del 50% más pobre del mundo... ...entre el 2010 y el 2016... ...en el 2010... Eran 388. ¿Sí? En el 2011, 177. En el 2014, 80. En el 2015, 62. Y en el 2016, 8. O sea, lo que se ha producido ha sido un desarrollo cada vez más concentrado. ¿Sí? Entonces, claramente, el reto es que los nuevos miradas tengan. ¿Cómo superar la desigualdad? Porque con esa concentración, incluso, pues, ahí sí citando un poco a Piketty, nos va a decir: incluso eso no es, no es posible mantenerlo. Si la riqueza crece, si el rendimiento del capital crece más que los países, eso no es sostenible y poco a poco vamos a, a poder tener una, un problema en, la, en el crecimiento del país. No va a ser posible seguir con eso. Bueno. En cuanto a la pobreza, ¿qué había en pobreza? Aparentemente nosotros hemos disminuido en pobreza. Entonces aquí está pintado América Latina, pero también tenemos a Colombia en los triangulitos. Ay Dios. Eh, los dedos deben ser más chiquitos para poner bueno, los Bueno, aquí está la pobreza colombiana y aquí está la miseria colombiana, la indigencia, o sea, la pobreza extrema. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Hemos disminuido, sí, más o menos, aún, pero todavía queda por hacer. Es decir, esto debía ser cero. ¿sí? La pobreza extrema debe ser cero porque es hambre. Entonces, los que como les da pena decir que es hambre, dicen que no, es, es una. que es, es que la gente no, no tiene suficientes calorías. No, es hambre pura. ¿Sí? Porque la definición es exactamente esa. Si usted tiene, si todo el ingreso que usted tiene lo gastara en comida y no le alcanza para los promedios de calorías que según el, antes el INSA, ahora el ICBF debe tener. Y aquí tenemos en, en la evolución ya, de pobreza de INSEE solo de Colombia. Estos son América Latina. ¿sí? Y solo de Colombia. Y entonces, ¿qué encontramos? Mire, pobres, amarillos, los indigentes, morados... Eh, Ir mirando las dos metodologías, la antigua pobreza y ahora. Pero de todos modos, la otra cosa es que se aumenta, que la brecha rural-urbana se aumenta. ¿Sí? Porque cuando uno mide la pobreza, tiene que medir cuántos pobres hay, que se llama. El, cuántos pobres hay en la primera mención, el porcentaje de pobreza. Luego, qué tan pobres son, que es la brecha. nos Dice que en promedio, qué tantos se apartan y cómo se distribuyen, qué tantos están cercanos a la línea y tanto están atrás, bueno esa era la, la situación en 2015 cuando comenzamos. Ahora eh, la pobreza monetaria ahí nos está mostrando cómo la pobreza en teoría este es un hueco de la misión de pobreza, ¿no? Que después dijeron que, ¿no? que habían hecho unos calculitos malos, bueno, no realmente para no decir cosas feas de la gente lo que pasa es que la, se cambió de metodología en las encuestas, entonces antes hacían las encuestas cada cuatro meses y ya desde el 2000 hacen totalmente y entonces fue poco comparable según la comisión que hicieron para eso, el país fueron, ya, eran tampoco comparables que mejor dejaron el hueco. ¿sí? Esa es la razón de ese hueco. Pero entonces, aquí bajó, la, ha bajado la pobreza, ha bajado la indigencia, pero si usted compara con un departamento, pues estamos más o menos ¿sí? en el nivel. Ha bajado, pero no todavía existen. ¿Cómo? 4 millones de personas están en pobreza extrema y 38.6 están en riesgo de caer en pobreza extrema. Entonces, hay un, todavía tenemos un reto por cumplir. ¿Qué más? Aquí eh, vemos que la pobreza tiene mucho que ver con una... Básicamente, la pobreza extrema es diferente para los departamentos y es diferente para la zona urbana o rural. No insistimos en eso. Además, esto, diferencia socioeconómica por decirles de ingreso. Entonces, en escolaridad, ¿cuál es la diferencia? Los hogares con mayores ingresos ¿sí? tienen ocho años más que los que tienen los de menores ingresos. ¿sí? Y la participación del ingreso del decir más alto es el 39%. Si fuera equitativo, sería el 10%. Yes. ¿Sí? Pero es el 39%. Entonces, los años por medio de escolaridad cambian con el decir. Lo que logra el primer decir es 4-7. Lo que logra el, el décimo decir es 13 años. ¿Sí? Entonces, es importante lograr, lo que, y teóricamente lo que dice el derecho es educación universal. Entonces, si no rompemos la equidad, si no, eso no lo vamos a lograr nunca. Las emisiones de dióxido de carbono. Esta es eh, tomado de, de, de la Cepal y es un poco optimista. Dice que Colombia tiene una superficie cubierta de bosque natural todavía, a pesar de todo. ¿sí? Y una de las más, digamos, una superficie de lo más cubierta comparado con los otros países. Y las emisiones de dióxido carbónico. En teoría están un poco bajitas, nosotros tenemos menos, menos medidas también, ¿sí? se miden menos partes, pero tenemos menor que lo que podría tener México, Brasil, Venezuela, Argentina. Entonces, estamos en una situación que debemos preservar y mejorar. Para el 2017, se cree, ellos creían que había una recuperación, y más o menos, es decir, se dio algo, esta era la propuesta de lo que pensaba CEPAL, se dio un crecimiento más o menos, pero... O sea, a nosotros nos va muy bien, vamos a crecer 2, 7, 3% como mucho. Y si a China le va muy mal, va a crecer el 6%. Entonces, eh, nos falta todavía acelerarnos. El empleo informal es alto. Mire, eso es uno de los problemas y nuestros retos. ¿Qué quiere decir empleo informal? Gente sin, eh, privada de la seguridad social, que no tiene seguridad. Que no tiene seguridad social, ¿sí? que no tiene pensión, no tiene prestaciones. Eso es lo que significa la informalidad. Y esa informalidad ha tenido. Pues, va creciendo un poco, pero no tanto. Decir, aquí tuvimos. este turupe significa 1999, donde el crecimiento de Colombia fue el más bajo de toda la historia. ¿sí? Ni siquiera en 1930, en el, en el, tuvimos, tuvimos cero. En. 1999 tuvimos menos 6% de crecimiento. Entonces, eh, obviamente aumentó el sector informal y el empleo. Bueno, entonces, y después de eso hemos mejorado, pero todavía tenemos 48% de los trabajadores pertenecen al sector informal. ¿sí? Eh, participación de los empleados sobre el total de ocupados en la, versus la cuenta los cuenta propia. Entonces, los cuenta propia están aquí y son crecientes. Y esto es el, el empleo. Entonces, pues claramente tenemos que hacer esfuerzos por mejorar el empleo formal, eh, para tener un mejor desarrollo humano. Ahora, la desigualdad se ha reducido. En Colombia también reducimos la igualdad. ¿Cuánto la redujimos? Bueno, 3% aquí, pues, ¿no? Peor es nada. Pero, eh, de todos modos, sigue siendo... Muy alta en Colombia. ¿sí? 53% contra 50 en Chile, 49 en México, 43 en Perú, 40 en Venezuela y le ganamos a Brasil, a Honduras y a Haití. Bueno, es decir, aquí está. Eh, es un campeonato que tenemos. ¿sí? El segundo país más inequitativo de América Latina, el continente más inequitativo del mundo. Somos nosotros. Entonces, claramente el reto de la equidad lo tenemos que tener en la cabeza, centrado. Y por eso lo interesante de los objetivos del desarrollo sostenible es que ponen la equidad como un problema, como una, un objetivo importante. Entonces, eh, esto es en negativo, es decir, la pobreza se ha disminuido, pero 4 millones de personas todavía están en pobreza extrema y 38 están en riesgo de caer. La inequidad tiene efectos indeseables en el crecimiento. ¿Por qué? Esta afirmación en rojo no es, es de... Burguignon, que en ese momento estaba de economista jefe del Banco Mundial. O sea, decimos no, no estále de ninguna declaración comunista. ¿Sí? La inequidad excesiva y las instituciones débiles incentivan el crimen, la violencia, la inestabilidad y los conflictos políticos, todos negativos para el crecimiento económico. Pero eso pues, parece que estuviera describiendo a Colombia, ¿Sí? pero realmente es una afirmación para todo el mundo en el Informe del 2006 del Banco Mundial. ¿sí? Eh, y hay una cosa interesante. Hegman es premio Nobel de Economía, que le dieron, la, le dieron el premio Nobel por hacer, porque son los métodos de evaluación experimental. ¿sí? Entonces, todo lo que dice está puesto con datos, y además es econometri econometrista de Chicago. ¿sí? también izquierdista, no tenía ninguna posibilidad de ser. Entonces, ¿qué dice? Dice dos cosas interesantes que también podemos firmar en Colombia. La desventaja en el nacimiento es la mayor fuente de desigualdad. Desde que uno nace está en este país, dice, dice, refiriéndose a Estados Unidos, pero eso lo podemos firmar en Colombia. Pero la segunda es la optimista. Pueden y deben ser superados con una educación de buena calidad. ¿Qué significa una educación de buena calidad? Que no sea solamente las, las capacidades cognitivas, sino las habilidades sociales, la sociabilidad la, y además eh, el desarrollo del carácter y otra cosa muy interesante, importante, es el pequeño argentinito, no, eh, antioqueñito que todos llevamos dentro, o sea, la autoestima. Si usted no forma la autoestima, si usted no considera que la gente es capaz de dominar las cosas, no se logra el desarrollo. El educación de buena calidad. Entonces, la educación puede acabar con la inequidad. Siempre y cuando comience pronto. Y Heckman dice: a los cuatro años es tarde. Que comience a los tres años. Y de hecho, en el mundo actual, se está tratando de que haya preescolar desde, tercero, desde, tercero, desde tres años, cuando uno tiene tres años. ¿Por qué? Porque en los, los neurólogos nos están diciendo de cero a tres años se genera todas las conexiones neurológicas y por lo tanto si la persona no ha sido bien alimentada y quiere una educación de cuidado en la casa, puede tener, se vuelve químicamente bruto. Sí, sí, va directo al Senado. Bueno, perdón. Perdón, eso ya se sí me saltó. Se me chispoteó. Bueno, en... Entonces, la educación de calidad, si es de calidad, compensa la inequidad y contribuye a la paz y propicia la competitividad del país. Eso deberíamos tenerlo muy claro. Eh, ahí está otra vez la de, la de, la de, lo que dijo Bourguignon, pero ¿qué quiere decir? Poca educación y, de, y mala calidad es el medio de reproducción intergeneracional de la pobreza. Si un jefe de hogar tiene solo cinco años de educación, tiene 86% de probabilidad de ser pobre él, sus hijos y sus nietos. ¿Sí? Entonces, se necesita educación de buena calidad, pero también importa cuántos años de educación hace. ¿Sí? Eh, lo más importante, es decir, ¿cómo sabe uno que supera la pobreza solo si accede, accede perdón, a activos físicos y humanos? Eso es lo que le dice a uno se está mejorando o no se está mejorando en cuanto a superación de la pobreza. Y una educación de calidad, pues logra simultáneamente desarrollo, crecimiento y desarrollo humano. Bueno, en cuanto a educación, ¿cómo estamos? ¿O cómo estábamos en el 14? Realmente todavía es. ¿Cómo estábamos? Pues habíamos perdido, estamos en los últimos lugares de las pruebas PISA, ¿sí? Y encontrábamos los ingresos laborales. Miren, inequidad, inequidad en... Pues por un lado, hay gente que todavía tiene ninguno, pero tenemos también la diferencia entre hombres y mujeres. Hay una inequidad, claramente, que existe y la prueba de saber, bueno, si uno logra ver los, los contrastes de hechos azules, ahí está la diferencia en los departamentos del país. Son diferentes por departamentos. Los colombianos tienen bajos niveles de formación, pero además diferentes por cada departamento. O sea, la inequidad está en que no todos acceden, a pesar de la norma constitucional, a pesar de que Colombia firmó la, la Convención de la Niñez que dice que todos los niños deben estar en el colegio, eh, que es un niño. ¿Mm? La definición de niño, ¿no? Las únicas definiciones universales que hay son las de niño y las de viejo. Niño es de 0 a 18 años. Entonces quiere decir que hasta los 18 años debería estar en el sistema educativo, o sea, son casi 12 grados. Colombia lo metió, esto pertenece a la constitución y ya está en las leyes. ¿sí? Eh, ¿Y qué es un viejo? No me mires porque yo ya soy viejísimo. Más de 60. Ahora lo están tratando de subir hasta los 65, pero más de 60, más o menos como se toma en general en este momento. ¿Y qué es un joven? El que tiene la edad de uno o un año menos. Bueno, entonces, el logro educativo tiene dos problemas aquí. Primero, es, es el bajito. Bogotá, 10-5, ni siquiera ha llegado a los 12. Y el que está mejor. Pero hay 6-9 en Chocó, 7-6 en Sucre. Bueno, hay inequidad también en el logro educativo. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos aumentar la capacidad institucional. En, especialmente en dos niveles, en el preescolar y en la educación media. Eh, ahora, y para saber si hemos llegado a lo que debe tener el sistema de educación superior, eso este, este es un... solo el 15% de la población de 30 a 34 años tiene educación superior completa. Este es el indicador que toma eh, la, la, la Unión Europea para saber si están cubriendo bien. Entonces, deberían cubrir... Mínimo el 40% lo puso la Unión Europea. Nosotros tenemos el 15%. ¿sí? El 49% de los jóvenes entre 16 y 17 años y el 11% de los niños están por fuera, ¿sí? por fuera. Y no pueden ser atendidos por la actual oferta educativa. Nos falta ampliar el preescolar y nos falta ampliar la educación media. Y, y, por supuesto, hacer que la gente pueda llegar a la universidad. 3,1 millones de niños y niñas están por fuera del sistema educativo. Bueno, otro. Y sin embargo, bueno, dicen, no, es que la calidad sí es buena, pero es la calidad de los colegios privados. ¿Qué, qué tan cierto es eso? La verdad es que no es cierto. Los colegios privados son igualmente malos o igualmente buenos que los oficiales. Entonces ahí tenemos una muestra puesta contra ICFES, ¿sí? del 2016 y ahí están eh, el puntaje el puntaje que aparece en en colores ¿sí? es la media oficial y el otro es la media no oficial ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué pasa? tienen más o menos lo mismo y en los primeros incluso menos los colegios privados que los públicos pero tienen más en el Quinto, mentir, ¿no? Quintil, quinto. Es decir, y cuando uno averigua por qué, y si lo hace incluso en una, bueno, hace la regresión en los modelos jerárquicos para determinarlo, va a encontrar que se debe más que todo a los antecedentes socioeconómicos. ¿Eso qué quiere decir? Que claramente la explicación de los resultados en alto porcentaje dependen de los antecedentes económicos. ¿Y eso qué nos explicaría para una política? Que debemos darle a todo el mundo, en entrada libre, digamos, en lo que los ricos tienen en su casa y les permite dar mejores resultados. O sea, una persona adulta que orienta un acceso a información y un acceso a otras formaciones importantes. ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esa cosa. Eh, ¿Qué tal está la educación en Colombia? Mire, el, único, el país. ¿Cómo logró ser potencia Estados Unidos? Fue el primer país que en el siglo XX, en el final, en la, después del 45, vota eso. Después del 45, lo, logró tener 14 años de educación promedio para personas mayores de 15 años. Y eso, lo, eso fue lo que. Si uno mira en, el, en los países desarrollados en el siglo XX, lo primero que se hizo fue mejorar el capital humano, digamos. Eh, los, eh, los, los japoneses, en la dinastía Meiji, lograron tener educación básica universal y después pudieron desarrollarse e industrializarse. ¿sí? Los, los tigres asiáticos, cuando que lograron desarrollarse también, lograron un nivel de desarrollo alto, también lo hicieron iniciando con inversión en la gente. Entonces. La inversión de la gente es un buen negocio humano, es un buen negocio económico y se puede lograr. Entonces, con respecto a eso vota primero la gráfica esa. Ay. Bota esa y deja la anterior. Bueno, entonces, ¿cómo estamos nosotros eh, comparados con Estados Unidos? Colombia. Ten, Suponiendo que tiene 8.8 años de educación promedio para mayores de 15 años, estaba en el mismo nivel que tenía eh, Europa, eh, tenía Estados Unidos, perdón, en 1900. O sea que si nosotros, ¿y cuándo, cuánto, cómo crecen los niveles de educación? En Colombia, cada 10 años calendarios aumenta un año el promedio de educación. O sea, si Estados Unidos se queda quieto. Y nosotros nos ponemos en las pilas, en 100 años no alcanzamos. Entonces, claramente hay un reto importante de hacer educación. ¿Que va funcionando? Sí, sí, Bueno, entonces, eso era cómo estábamos antes de comenzar esto, que son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué tiene interesante los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, ya no son 8, sino 17. Pero segundo, la forma misma. ...como se, se logró, y hay cosas que nos importan mucho que lo, en lo que hemos dicho. La calidad de la educación y no solo la cobertura ya es un objetivo. La, uh, la calidad de la educación, la equidad es objetivo, ¿sí? En equidad de género, pero también desigualdades, reducción de las desigualdades. Además, bueno, hay otras cuantas cosas que nos cambian esos 17 objetivos del milenio... Ahora, en general, desarrollo sostenible quiere decir que el desarrollo no sea solamente lo que estamos haciendo en esta generación, sino para las generaciones futuras. Y por eso es que el mantenimiento de los recursos naturales es muy importante. Entonces, ¿se requieren qué cosas? Crecimiento económico, reducción de la pobreza en los países en de desarrollo, inclusión social para mujeres, ancianos, minorías y pobres, sostenibilidad ambiental, que incluye energía sostenible y agricultura, y manejo de las ciudades. Eh, lo interesante es que se hizo eh, para Colombia se organizó con una secretaría técnica y con unas comisiones de alto nivel que permitían volver y encontrar eso eso es bien interesante ahora nos pasa lo de siempre en Colombia decir, nosotros tenemos en general buenas leyes y buenas cosas es decir, que tenemos leyes para ángeles el problema es cúmplalo sí entonces casi que el esfuerzo es cómo lograr hacer control social para que todas esas cosas se hagan bien sí el, los mecanismos que debemos ejercer con, para que pasen del discurso a la realidad identificación de los actores relevantes bueno esto es lo que promete digamos el documento de, del gobierno trabajo intersectorial para la integración esto es de lo más difícil trabajo intersectorial casi es imposible hacer que dos ministerios trabajen juntos ¿sí? para las tres dimensiones del desarrollo sostenible definición de los medios Mecanismos de coordinación, definir metas prioritarias. Lo bueno de esto es que hay metas. ¿sí? Entonces se pueden hacer seguimientos y se pueden cobrar las cosas. Que no sea simplemente, no, nosotros vamos a aumentar el desarrollo y lograr que Colombia sea un país más desarrollado de América Latina. Lo vamos a lograr, ojalá Dios quiera, pero si usted no pone las metas y no, pone los, los, y no hace seguimiento, nunca lo va a lograr. Eh, el desarrollo implica entonces crecimiento económico, inclusión social y sensibilidad. Bueno, aquí tenemos esto de que el plan de desarrollo trató de coger eso, las mismas cosas. Los pilares, ¿cuáles son? Educación, eh, eh, manejo de las ciudades, paz y justicia. Y esta que no la encuentro, no la canso a leer y me imagino que ustedes tampoco. Luego, las desigualdades, el 10. Sí, bueno, bueno, perfecto. Las estrategias, entonces, eh, bueno, superación de, de la pobreza, ¿sí? hambre cero, por fin, hambre cero, o sea, in, eh, pobreza extrema cero, eh, en, eh, industria, en general, esta parte de la pura población económica entra como objetivo, que hay que hacer una infraestructura y una industria mm, desarrollada paz, justicia, instituciones, pues que son absolutamente necesarios, y después eh, las estadías envolventes. Entonces, eh, lo interesante de esto es que ya comenzó a tomar, se hizo entre, todo, entre todos los países, se hizo consulta a todos los países, no fue hecho por una comisión de sabios como han sido hechos los del milenio, sino que se hizo con discusión con todos los países, y buscando qué, disfrutar de una vida próspera, plena, y el progreso económico, social y tecnológico en armonía con la naturaleza. Ese es el sueño, ¿sí? Ahora, ¿cuáles, bueno, cuáles son los cambios importantes que hubo entre las dos agendas? Primero, se suponía que estos del objetivo de milenio eran principalmente para los países en desarrollo. Ahora, es estos del objetivos de desarrollo sostenibles para todos los países y todos los actores. Esto fue elaborado por un comité de expertos, esto fue con participación y discusión de academia, sector privado, sociedad civil. Esto fue, era el primer escalón, es decir, quitar las formas más malas de desarrollo. Esto ahora es una visión integral del desarrollo sostenible. Eran ocho objetivos y 27 metas, ahora eran 17 objetivos y 169 metas, ojalá las cumplamos. ¿no? Eso es para Naciones Unidas, pero cada país puede poner las suyas y de hecho Colombia tiene más. Eh, que no pase con lo que decían esa cosa, no cumple uno 10 mandamientos de la Iglesia, va a cumplir 240 artículos de la Constitución. Bueno, indicadores de cobertura, ¿sí? Y indicadores, pasa, aquí era solo pues principalmente indicadores de cobertura, aquí comienza con los indicadores de calidad. Esas son un poco las diferencias, y por eso en personas hay seis de los 8. ¿Sí? En planeta solo uno había en el 2015 y en asociaciones solo asociaciones generales del desarrollo. Pero aquí eh, se dejan cinco para personas, se ponen cinco para el, para el sostenimiento del planeta y se mete explícitamente lo que tiene de crecimiento. El crecimiento no se opone al desarrollo, al desarrollo humano, pero no es suficiente. ¿sí? Y luego la paz, por supuesto, que debería, para nuestro caso, debería tener unas tres más. Y, no, y las alianzas público-privadas, que, que es otro de, los, de las lo que Entonces, aquí, entonces viene una pregunta: ¿podemos medir eso? Está bien que tengan metas, ¿las podemos medir? Bueno, este es tomado de Planación Nacional y nos está diciendo: eh, el verde. Quiere decir, hay información disponible, 54%. El amarillo, información parcial, que hay que mejorar al 30%. Y el rojo, no hay datos ni metodología para sacarlas. Entonces, el primer esfuerzo que tenemos que hacer es encontrar... Y esos están aquí. Eh, cada objetivo de estos 17 se diferencian en objetivos eh, menores, ¿no? que están puestos aquí debajo de la de cada uno de los objetivos. Por supuesto, bueno, pero lo que quiere decir que primero hay que hacer un esfuerzo en mejorar la información y lo para poder hacer seguimiento, para saber si se están cumpliendo o no se si no cumplen. Ahora, vamos a tomar algunos en particular. Bueno, ¿cuál es, por ejemplo, en la, Dios. ¿Ah? En la esperanza de vida? ¿sí? La información disponible en la pobreza extrema, ¿sí? por ingresos era la meta 1.1, y tenemos información eh, que tiene periodicidad y todo lo demás, pero todavía le falta un poco de cobertura, porque es lo que tiene la encuesta de hogares, o sea, no están los nuevos departamentos. Eh, información parcialmente disponible, porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o están embarazadas. Se necesita actualizar anualmente para evaluar bien si se está cumpliendo con la inclusión en la igualdad de género. De hecho, la igualdad de género es tan cultural en Colombia que cuando lo pusieron como ley, ¿qué es lo que dicen? Que haya el 30% de representación. ¿Por qué? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres por hombre hay? En Colombia. Algunos optimistas decían que eran siete. No. Solamente 1,05, o sea que tiene que escoger el 0,5. Bueno, 1,05 no más, ¿sí? de, de mujeres. Básicamente, aunque se conciben más hombres que mujeres, la mujer es el sexo fuerte y entonces nacen, nacen más. 1,05. Ahora, ¿y entonces por qué decir que tienen que participar el 30%? De una participación igualitaria. Para que, sea, para que haya equidad, debería ser la participación igualitaria en los puestos de mando. Mejor registro y cobertura de la encuesta de hogares, para poder saber el, lo que sean, de quién, bueno, cuáles son los responsables. Entonces, eso es, para poner algunas cosas. Bueno, estos son algunas de los, ¿cuáles son las metas en este momento? 169 metas de ODS. ¿Qué corresponden? 110 a gobiernos subnacionales, 88 se exigen compromiso del sector privado y 34 trabajo conjunto internacional. Esto es importante. ¿sí? Nadie quede por fuera. Todos tienen responsabilidad de apoyar cada uno de los ODS. Bueno, y el que quiera saber cuáles son las metas trazadoras, imagino que lo vieron la pasada, pero yo les dejo eso para que lo miren y cuando no puedan dormir lo lean. Pero ahí están las metas trazadoras que nos dicen para cada año, el 2010, según ellos, cómo estaba en el 2010. Bueno, y, para cada uno de los objetivos del menú. Eh, pero escojamos algunas. El fin de la pobreza. Entonces, uno de los problemas graves nuestros, pues, que es la pobreza, entonces, reducir la pobreza multidimensional. Que era en el 2010 30%, ahora 17%, y en 2030, 8%. Ojalá lo cumplamos, pero debería ser cero. Porque eso es lo que le digo: que la, ingresa, in, la pobreza multidimensional, bueno, sobre todo la pobreza extrema multidimensional ¿no? eh, debería ser cero. Ahora, si uno mira aquí, el mapa es bonito y todo, pero le está mostrando a uno que de todos modos hay inequidad regional importante. ¿sí? Las diferencias son importantes por cada departamento. Entonces, el esfuerzo si quiere acabar con la pobreza, casi con cada uno de los objetivos del, blen, del desarrollo sostenible Va a seguir la misma cantareta. Si usted no hace algo por la equidad, no logra alcanzar el objetivo. Sobre todo, no lo logra para toda la nación. Eh, igualdad de género. Mire, por fin dijeron, digamos, el objetivo, el ideal, es llegar al 50% en el 2030. Y también, mire la diferencia que hay por departamentos. Eh, teóricamente estamos en este momento en el 44%. ¿sí? Yo creo que es teórico, eso, bueno. Habría que mirar. Eh, reducir la desigualdad en y entre países. ¿Cómo está lo del coeficiente Gini? Mire que ha bajado la pobreza, pero el coeficiente Gini se mueve con una pereza. ¿Sí? Tres décimas, algo así, en el total. Pero si lo mira en, el, los, en los rural, centros poblados y rural disperso, estamos casi al mismo nivel de que teníamos en el 2006. ¿sí? Así no se mueve nada. Entonces, la inequidad, otra vez explicándonos la pobreza. Ahora, reducir la desigualdad, pues llegar al 48, ojalá. Y esto que es una gráfica simpática que tiene la CEPAL, que lo llama el elefante en el bazar. Que ese toma por. persentir, o sea, 1%. Pero de aquí para allá es un poco más largo, pero aquí toma el. Décimas del 1%, el último 10% más rico del mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido el crecimiento entre 1980 y 2016? Entonces, mientras se disminuyó un poco, aquí, pero mire, el crecimiento en el 10% más rico y, y dentro del 10% el más veloz, el más rico. ¿sí? Es la tasa de crecimiento de ingreso acumulado, ¿sí?, que, y por eso ya, el elefante pues viene a ser el último 10%, que es el que está... Bueno, que nos dice más o menos lo mismo que decía, la, es un, el desarrollo ha sido concentrador. La lucha tiene que ser por un desarrollo que sea más a favor de los más pobres. Entonces, garantizar una educación inclusiva, equitativa, ¿sí? es importante, es la cuarta. ¿sí? Eh, y... Repitiendo lo de Heckman, que logra simultáneamente dos objetivos, equidad y crecimiento. Este, la educación es un buen negocio económico y social. Dicen, no, es que en las crisis eh, la educación no es tan rentable, pero si lo miramos aquí, de 2018 a 2016, de todos modos, eh, la educación... Mmm, la, la, ay Dios, la de posgrados tiene rendimientos ¿sí? en, en salarios mucho más altos que la educación universitaria, que el técnico y tecnológico, que el bachiller y que ninguna educación. O sea, es decir, la educación sigue siendo un buen negocio humano, un buen negocio económico. Y una, bueno. Ahora, otro punto importante es la estrategia de implementar con los privados. ¿Sí? Eh, se, llama, se hace un llamado explícito para que haya alianzas privado-públicas. De, de hecho, los bienes públicos no son necesariamente bienes estatales. Uno diría, por ejemplo, una carretera. Uno puede, eh, antes la definición de bien público era el que podía, el privado el que podía excluir, el público el que no podía excluir. Eso es medio pajarilla. Realmente, eh, la, ¿las carreteras son bien público? Por supuesto. Pero lo pueden excluir si usted no paga el traje. No pasa. Entonces la exclusión no es la característica. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica? La característica es que se agote. La exhaustibilidad. O sea, es decir, si usted come un chocolatín, el otro no lo puede comer. Pero entonces ese es un bien privado básico. ¿sí? En un bien público se puede excluir, sí. Depende casi de las características técnicas. Eh, usted podría poner un, un peaje en la 93, con ¿sí? tres en el parque en la 93, y mucha gente para poder entrar rápido estaría dispuesto a pagar el peaje. Pero operativamente es muy difícil. ¿sí? Ahora están haciéndolo ya en las ciudades, cada cual me pone. Es un problema técnico. En, los, en algunos túneles, por ejemplo, eh, o incluso. En algunas calles eh, urbanas de en los chilenos ponen pues, usted lleva en el carro, bueno lo mismo que en los países europeos usted lleva en el carro una cosa que marca cuando usted pasa por ahí y de ahí automáticamente entra el peaje entonces no tiene que hacer unas colas inmensas para, para pagar los peajes y entonces se, puede, se vuelve fácil se vuelve posible en una en una ciudad grande poder hacer esos peajes entonces pero es muy importante la participación del sector privado. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, perdón. Pero el bien público, ¿qué es? El bien público, básicamente, por su propia naturaleza, es bien público. Entonces, por ejemplo, ¿la Universidad de los Andes es privada o pública? ¿La educación en la Universidad de los Andes es privada o pública? ¿Qué diría uno? Es pública. Es pública. No solo porque lo dice el rector anterior Navas, sino porque eh, el, puede ser intervenido por el Estado cuando sea necesario. ¿sí? Entonces el Estado le puede poner limitaciones, puede, es el que lo aprueba o no lo aprueba, tiene toda una característica del Estado. Entonces, el, lo que es ser, ser bien público o no público es una característica propia del bien. Y aunque sea administrado por privados, el Estado tiene que garantizar que se presta bien, que es de buena calidad, un servicio, si es un servicio, un bien, y que además puede, no excluye a la gente en cosas necesarias para lograr, lograr los derechos. Eh, promover el crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible, el empleo, el empleo pleno y productivo el trabajo decente para todos. Se supone, o se espera, que la tasa de desempleo baje. En este momento estamos al revés, ¿no? Bueno, el... ¿Por qué estamos subiendo? <coughs> se dice que. preocupan venezolano los venezolanos, nana y cucas. Bueno, ok, eso está todavía para discutir, no vamos a pelear por ese punto, ¿sí? Pero, pero. claramente el crecimiento es menor, hemos tenido líos con algunas cosas como se manejan. El reto para superar. Otra vez miremos educación. Esto es una, de, de Cepal y nos está diciendo la tasa de acabar secundaria del primer quintil, de, de todos los quintiles. ¿no? Entonces, ahí tenemos quintil 5, quintil 5, tiene que ser este, quintil 4, quintil 3, quintil 2. Bueno. Entonces, ¿cuántos... La tasa de conclusión en el quintil quinto es de 83%. En el quintil uno es de 35%. Y las capacidades de inteligencia se distribuyen normalmente. No, no es que los, los pobres sean más brutos. Na, na, cucas, no hay no. cucas. ¿Cuál es el problema? El problema es lo, las oportunidades que se dan. Y por eso la insistencia de Herman que usted tiene que. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Compensar las desventajas que tenían en el nacimiento y cuanto antes, porque si ya lo vas a compensar después, en la universidad ya es tarde. Tienen que comenzar lo más pronto posible. Eh, pacífico, la tasa de homicidios. Bueno, ha disminuido, aparentemente, bueno, pero tenemos los problemas que ustedes se imaginan, pero bueno, hay tasa de homicidios que también se debe bajar. Paz. Instituciones sólidas. Estas son las metas que se, que se pone el COMPES o que en el COMPES están expresadas. ¿Sí? Eh, pasar de bueno, la tasa de homicidios, pero eh, la violencia. ¿Qué tenemos en la violencia principalmente? El, los indicadores de violencia alrededor de 2015 hechos para América Latina nos están mostrando que tenemos, América Latina tiene uno de los más altos niveles de violencia. ¿Sí? Si lo compara con el resto del mundo, 229,5 contra 4,4, que son número por cada 100.000 habitantes de muertes violentas, y América Latina 22,1. ¿Sí? América, y América Latina y el Caribe 229, o sea, el Caribe tiene un porcentaje bastante alto. Bueno, ahora, si miramos el caso colombiano. Pues eh, feminicidios en el caso colombiano son 143 por cada 100.000 mujeres, 144 en Colombia. Quién sabe si están en todas, pero bueno, no, le ganamos a Brasil, bueno, le ganamos a todos estos aquí. El más grave es el caso de Brasil y México. Entonces, para que nos podamos comparar con América Latina, gestionar bosques, luchar contra la desertificación. Sin embargo, vemos que las especies amenazadas. Eh, son graves todavía, tenemos especies amenazadas, 789, 98 es al revés, 89, plantas amenazadas, 313 de vertebrados, 74 de invertebrados, que están en posibilidad de acabarse en Colombia. Vida de ecosistemas terrestres, pues estas son los, las finalidades que se ponen. Deforestación y degradación de sueldos, lograr igualdad entre los géneros, ahí tenemos un... Pequeño problemita, pequeño, bueno. Entonces, aquí tenemos Colombia, hombres y mujeres de 13 a 49 años en unión que han sufrido violencia física por parte de su pareja. ¿sí? Entonces, claramente, pues, las cabeceras tienen un poco menos, pero... Y los centros poblados... Esa es otra manifestación de falta de cultura, educación, todo lo demás. ¿sí? Y es grave la... Eh, bueno, esa parte la misma. Entonces, ¿y qué tenemos hacia el futuro? Entonces, tenemos, son dos cosas tomadas de la coyuntura. ¿sí? De la coyuntura actual, según la CEPAL, que no está muy optimista. Un incierto entorno económico global y una moderada expectativa de crecimiento. ¿sí? ¿Qué pasa? Si se considera, si se modera la expectativa de crecimiento tanto en economías avanzadas como emergentes. Ambas cosas. Estados Unidos, hay debilitamiento en el impulso fiscal, aumenta posibilidades de ajuste en el crecimiento. Tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Eh, Trump está jugando a repetir lo, de los, lo que ya desde 1950 sabemos que no funciona, que es la guerra comercial. ¿sí? Y eso trae, ha traído problemas, por supuesto, y expectativas eh, negativas. Y te, en Europa, pues el Brexit... El Trump inglés, ese cómo es que se llama, no me acuerdo. Siempre sí, pues se parecen. parecen burro. Mayor volatilidad financiera y condiciones de financiamiento más restrictivo, ¿sí? Normalización de la política monetaria está más avanzada en Estados Unidos que la comunidad europea, pero todavía queda. Se espera más aumentos en la tasa en 2019. Continúa reducción en apetito de riesgo. Es decir, ¿qué quiere decir el apetito de riesgo? Están volviendo más miedosos los inversionistas. Eso quiere decir que va a haber menos inversiones porque la gente considera que es muy volátil el futuro y elevado niveles de endeudamiento público y privado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alfredo, por esta abundante y sugestiva presentación. Eh, mientras que llegan las preguntas, eh, yo quisiera simplemente plantearle un, un par de, más la redundancia, preguntas a Alfredo, toda vez que además es un experto, como usted lo vieron, en la hoja de vida en materias de, de, de materia de medición. Eh, está el, no, el, el Gracias. Lo recuperé. No quiero, quiero tomar esta. esta esta afirmación que es del documento de Alcari y Johan, sobre justamente los cambios en, el, en la medición de del, de eh, del, del índice de pobreza multidimensional. Y un poquito es como la perspectiva, lo que deberíamos poder medir. ¿no? Digamos, eh, Alfredo nos brindó una serie de, de indicadores y, y, y la evolución también de cómo hemos tratado de avanzar en la multidimensionalidad y Sin embargo, digamos, ellos dicen todavía deberíamos poder medir otros aspectos. Perdón, este es. Eh. Perdón, no era este. Mm. Que es, por ejemplo, la, poder medir no solamente el nivel de vida, la educación, sino aspectos como la movilidad, cómo podemos medir todavía el impacto en el medio ambiente la seguridad contra la violencia las mismas relaciones sociales y obviamente aspectos culturales Entonces, mi primera pregunta es ¿a qué herramientas tenemos o cómo podemos ir pensando todavía una mayor multidimensionalidad que nos pueda cobijar por ejemplo ese tipo de variables sí. ya hoy una vez bien perdón, sí, perdón, efectivamente a que una, mandando las preguntas también por favor hay una hay, lo que se busca precisamente con esa desagregación de los objetivos del milenio, las dimensiones son más o menos similares. Uno dice: sigue siendo un problema de mirar eh, educación, esperanza de vida y producto. Pero se han desagregado un poco de metas precisamente para dar, presentar mejor el, que hay, hay muchas más dimensiones que deben tenerse en cuenta. Pero. Hay dos posibilidades. En las 17, digamos, de recursos, de objetivos de desarrollo sostenible, hay, más, hay, por supuesto, mejores cosas y se está mirando la violencia. ¿sí? En, la en las primeras no se ponía porque también había poca información. Relaciones sociales su cultura, eso no, se está comenzando apenas a medir. ¿Sí? ¿Dime? Ah, pero para, para educación, por ejemplo, se dice que la lo que tiene el... El que solamente que centra todo su trabajo principalmente en conocimiento, pero se ha demostrado cada vez más que las competencias socioemocionales son mucho más importantes o son tan importantes como el conocimiento. Entonces tiene que lograr más cosas, pero tenemos muy pocos datos todavía y están haciéndose algunas cosas. Eh, se ha visto comportamiento cívico, ya se puede medir, pero eh, otras cosas, eh, qué tanto, qué tan las competencias emocionales están apenas comenzando a medir. Es decir, el el PISA, ustedes saben qué es PISA, ¿no? Una cosa muy rica en. No, es una. PISA, eh, Slicer, que es el que estaba manejando PISA, desde hace tres años, cuatro años ya, eh, comenzaron a tratar de medir eh, las. De las cuestiones socioemocionales, medirlo de tal manera que puedan ser objeto de examen, que entonces uno pueda saber en cada año cómo están en un colegio. Pero, por supuesto, eso no es un problema fácil, y hay 50 ciudades que permanecen, entre ellos Bogotá, aunque no sé si Bogotá salió, no salió, ¿no? Sigue funcionando. Entonces, entre ellos Bogotá, que, van a, que se supone que lo van a hacer, pero se van a gastar. Se gastaron ya tres años. ...haciendo los formularios y mirando las discusiones y para dónde se debe ir. Y se van a, lo que quieren hacer es el seguimiento de dos cohortes. O sea, se van a estar cerca de 11 años mínimo y de 20 años máximo... ...de dos cohortes para poder saber si esas medidas funcionan. Y después entonces sí tendremos una medida estandarizada. Entonces parte del asunto es, no hay medidas suficientes... ...pero que sería necesario hacerlo, por supuesto, ¿sí?... Especialmente esto, para nosotros, en seguridad contra la violencia es absolutamente necesaria, relaciones sociales y culturales. ¿Sí? Ahora, ¿y la pobreza cómo se medida? Sí. Ahora, el problema el problema es en los IPMs que tenemos, tanto el que tiene Sabino Alcair y Foster en, en, en la OFI, eso es. La OFI es la. la tiene es la universidad que... ¿Cómo se llama? Es un grupo, es un grupo que, está, que está trabajando sobre mediciones del desarrollo humano. ¿sí? que lleva, eh, Se pueden encontrar en la, en la página en la web y trae muchísimos trabajos que se hacen en ese sentido. Ya lleva como unos 10 o 15 años trabajando en eso y hay mucha cosa y lo maneja Sabina al y Foster. Foster es un excelente... Estadístico y Sabina Alcaire es la directora. Bueno, pero de todas maneras están tratando de buscar medidas. El problema con el IPM, con el Índice de Pobreza Multidimensional, y esa fue la discusión que hicieron con Rabellón del Banco Mundial, es qué quiere decir el conjunto. Pues hay problemas para saber si el indicador es bueno. Casi que el consejo que les dan es no haga una medida multidimensional, sino lleve aparte las discusiones de cada caso si lo que queremos es orientar política es más fácil porque usted le digan que el IPM es 0.5 o 0.8 o lo que sea qué quiere decir sería mejor que le digan cómo está educación cómo está salud cómo está seguridad cómo está violencia y eso puede traducirse mejor en políticas entonces hay toda una discusión porque todavía no se sabe bien cómo sumar dimensiones sí eh, Realmente los que saben sobre cómo sumar dimensiones no son los economistas, sino los físicos. ¿Cómo volverlo realmente una, una utilidad? Es decir, ¿Hasta dónde esto es una dimensión o no una no dimensión? Entonces, si usted en un índice mete demasiadas variables y coge repite dimensiones, su índice está mal y le va, y le va a dar resultados no manejables. Entonces hay un problema de cómo medir, otro problema de cómo agregar dimensiones. Entonces, lo multidimensional todavía no tiene una teoría suficientemente aceptada por todo el mundo. De manera que si alguien tiene la salida, se pueden ganar el premio Nobel con eso. ¿sí? Se puede lograr cómo hacer dimensiones y cómo trabajarlas. Muchas gracias, Alfredo. Bien, vamos a, a comenzar con la sesión de preguntas. Voy a pedirle a la sede Manizales, antes de entrar a, en Bogotá, para que nos formule las preguntas del auditorio. Manizales, ¿listo? Manizales. Tenemos preguntas. Eh, una de las pre son varias las preguntas que hay en Manizales y unas tienen que ver eh, sobre eh, si existen las condiciones en el plan de desarrollo del gobierno actual, condiciones endógenas para que se alcancen eh, los objetivos del desarrollo eh, sostenible. Esa sería una. Eh, hay otra eh, que tiene que ver con eh, fundamentalmente cómo incorporar los privados para eh, alcanzar también el sector privado para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Otra también va orientada... En términos de, de la violencia infantil y el maltrato infantil, si existen las condiciones en el actual plan de desarrollo y si se pueden alcanzar en el marco de las metas del plan de, de las metas del objetivo de desarrollo sostenible. Y hay otras que tienen que ver fundamentalmente con el tema de inequidad y marginación. En el plan de desarrollo y fundamentalmente en, los, en las metas del objetivo del desarrollo sostenible. Ese sería como un poco en, en síntesis las preguntas que llegaron de Manizales, eh, que les ha logrado, logrado agrupar en las que he manifestado el tratamiento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que es la pregunta básica que uno tiene que hacer y que lo decíamos un poco desde el comienzo. Es que. Uno puede decir que el plan, como documento, es bastante bueno. Es decir, tiene las ideas y los ideales que uno quisiera tener, más o menos los que uno quisiera tener con, sus, con algunos problemitas, pero que es... Ahora, cuando usted convierte ese plan en ley, que fue la discusión que hubo en el Congreso y en el Senado, pues ahí va a haber cualquier cantidad de orangutanes, ¿sí?, y entonces, ¿cuál es el eso quiere decir, bueno, qué tanto el plan lo propone? Pues las propuestas son más o menos aceptables siempre y cuando logre que eso se convierta en ley, y siempre y cuando logre que ocurra una cosa que Rawls quiere muchísimo y que en Colombia no se da, y es que nadie esté por encima de la ley, que haya unas leyes generales, y por qué, por qué la gente desconfía de esa de, de, de que las leyes generales se cumplan, porque al que falta, no se le cobra. ¿sí? Y entonces ya hemos visto que pues hay un poco de problema. Entonces lo que dice, primero, el primer paso es lograr que ese plan, con todas las, eh, las cosas buenas que tenga, y, ¿no? logre convertir en norma. Y luego que esas normas logren convertirse en programas. Y luego que esos programas tengan estrategias y realmente vayan, um, vayan llevándose a cabo. Por eso, la ventaja de los ODS es que tiene las metas y que Colombia las puso y puso alguna cosa. La desventaja del asunto que nosotros vemos es si las instituciones van a funcionar, tanto para operar como para, para hacer seguimiento. Lo de la operación es el primer problema. Casi todos los objetivos de desarrollo sostenible suponen coordinación entre ministerios. Esa vaina no se. No tiene, eh, perdón, ese elemento tiene problemas en, en la administración colombiana. ¿sí? Difícilmente dos o tres ministerios pueden funcionar en, en coordinación. Y lo que es más grave, eh, la coordinación debería ser manifestada en los. En las regiones, decir, la operación debe estar cercana a la región y no deberían meterse las unidades centrales a la operación, pero si sí deben procurar que haya concentración, ningún problema social se puede resolver especializadamente, digamos. Si usted quiere resolver la educación de los niños o la violencia de los niños, no lo va a ver solo con un ministerio, ¿sí? El ministerio de Educación, o el ministerio, si quiere mirarlo del escolar o el Ministerio del Interior, si quiere mirarlo de violencia, tiene que haber una acción conjunta. Y esa es otra característica que están pidiendo los, desarrollo, el desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible y es una que piden también los derechos humanos. Usted tiene que trabajarlos como una integralidad y, por lo tanto, la operación de los programas debería ser en unión de diferentes sectores. Y la, especializa, la especialización, que ella. Ministerio Especializado en Educación y Salud, tiene sentido para hacer la planificación y para hacer la evaluación, pero no para la operación. ¿Sí? En la operación se tiene que unir diferentes modos para que la cosa funcione y tiene que ser desde la región. Entonces, hay un esfuerzo por verlo más desde la región, pero bueno, eh, que se logre una u otra. Eh, fuera de eso, la forma como está hecho el como salió el presupuesto, como no ha salido, pues como salió el presupuesto de la, no tiene las mismas, eh, las mismas nombres y organización de los programas que dice el documento de planeación. Entonces es difícil saber hasta dónde tiene suficientes recursos o no para, para lograrlo. Pero lo cierto es que hay un esfuerzo, debe haber un esfuerzo, primero por mejorar los indicadores segundo por tener la información sobre ellos y tercero ojalá la sociedad como un todo sea capaz de hacer seguimiento y exigencia a los a los no, a las personas que están obligadas a cumplir lo que los planes eh, lo que el plan está, está diciendo entonces eh, logrará el plan pues en realidad está. En realidad está reducir la violencia infantil, está reducido. Pero lo va a lograr, están los elementos, todavía no, todavía no sabemos hasta tener una cosa mucho más práctica y un seguimiento. Ahora, en el caso de que incumpla, ¿habrá alguna sanción? Bueno, que no, con tal de que no se venzan los términos. Muchas gracias. Vamos a dar la paso a Palmira, por favor, para que formule las preguntas. Pero como sociedad percibimos lo contrario cuando miramos. Perdón, la ¿puedo, ¿puedes retomar porque car... no estamos escuchando? ¿Puedes volver a comenzar, por favor? Eh, buenos días. Eh, mi pregunta está orientada en cuanto a la igualdad y a la desigualdad. En Colombia, con frecuencia, escuchamos decir a los políticos y a los representantes de las entidades estatales que cada vez somos un país más igualitario. Pero como sociedad percibimos lo contrario cuando miramos que la élite política y económica es la que maneja el país. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan lejos o cerca estamos de la igualdad que tanto se habla en nuestro país? Bueno, eh, la primera cosa que tengo que decir a eso es que no es cierto que hayamos avanzado muy rápido en equidad. De hecho, lo hemos hecho menos que América Latina de cualquier país de América Latina. Eh, bueno, no, 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 hay, no hay que ser tan pesimistas, excepto Haití y Brasil. Bueno, y Honduras también. No, pero, el primer punto es que lo que vamos a buscar no es igualdad, es equidad. Es decir, qué es la equidad? Bueno, la, primero... La, el propósito de imparcialidad es muy complicado en Colombia. ¿sí? Imparcial, usted debe tratar a la gente de manera imparcial. Solo, lograr eso en la cultura colombiana es difícil, ¿sí? que no haya nadie que sea superior o que considere mayor. La Revolución Francesa se hizo porque había unos nobles que se creían que tenían todos los derechos porque tenían sangre azul. Eso lo hemos superado porque ya el que tiene sangre azul está enfermo. Pero eh, la, lo que buscamos es que las personas que Qué igualdad buscamos? Buscamos la igualdad de acceso y disfrute de los derechos. Esa es la igualdad que se busca. Pero para lograr esa igualdad tenemos que tener muy claro en la operación política cuáles son las características de las regiones, de las comunidades y de la gente para hacer tratamiento diferencial de acuerdo con sus condiciones, a fin de que todos puedan llegar a tener la canasta básica de derechos, sí, de manera que Digamos que la, lograr la equidad eh, eh, necesita la sensibilidad sobre las características diferenciales de culturas, de grupos sociales, de regiones, de zona urbana o rural. Entonces necesitamos eso. Ahora, lo vamos a lograr, es lo más, es decir, el, la bajada de la, de la equidad es de lo más lento que ha pasado en Colombia. Es decir, hay muy poco, es muy poco lo que se avanza, ¿sí? Comparado con cualquier otro país. Es decir, y aún más, lo más grave es que si usted mira el informe de desarrollo humano hecho para América Latina en el 2016, ahí se muestra cómo la inequidad después de aplicar política fiscal, es decir, impuestos y subsidios, es peor para los más pobres en Colombia. ¿Sí? Lo que quiere decir que lo, donde se debería corregir, que es a través de impuestos y subsidios, debe ser bueno, pero se da que es peor. Y un poco para clase media, si clase baja y clase media alcanzan a ser afectados negativamente por la forma como están hechos los impuestos en Colombia. No digo nada de lo que ha pasado en eh, la última Pasamos a Amazonia, por favor, si tienen preguntas. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Eh, buenos días, eh, don doctor... Fredo. Eh, muchas gracias por su conferencia. Habla con el profesor Arturo Gómez acá en la, en la Amazonía. Acá tre, tenemos tres preguntas y, y a ver si después de las tres preguntas se si alcanza para hacer un comentario. Una, una primera pregunta es sobre la parte de la región rural, donde vemos que los indicadores siempre la parte rural es muy, ¿cierto? Va muy atrás de la, con, con comparación con la parte urbana. ¿Qué mecanismos hay para para más puntuales para que la parte rural eh, consiga un poco estar más al frente o por lo menos a la parte la parte urbana donde la parte de educación y especialmente salud está muy cierto las brechas son muy altas y esto en cierta medida también es una de las que provoca mucha migración de la parte rural a la urbana otra segunda pregunta es la parte con relación a la, al concepto de equidad donde equidad es cierto podemos hablar como la parte central del desarrollo humano, donde eh, obviamente que lo distingue del crecimiento económico y de la parte de desarrollo, y cómo lo podemos diferenciar de lo que, de lo que es igualdad y justicia. Y otro con respecto a los indicadores que manejan, ¿cierto? El Departamento de Nacional de Planación, eh, obviamente eh, eh, hemos, aumentado, hemos reducido la pobreza, se ha, se ha mejorado la educación, pero estos indicadores están más relacionados con la parte de, de cantidad. Y cómo estamos con respecto a calidad, si incluso eso, si eso ha hecho o ha limitado que el poco desarrollo o que, que, o que no, no nos ha permitido alcanzar estos objetivos de desarrollo. Unmuted. Bueno. Sí. Yo complemento esa pregunta sobre el sector agrario, porque hay también dos preguntas similares eh, sobre la importancia de la seguridad alimentaria desde la perspectiva de los ODS. Uh, Ok, bueno, eh, la primera cosa sobre la inequidad que hay entre lo rural, ¿cómo podíamos hacer que el campo saliera? Se suponía que ese iba a ser uno de los objetivos importantes después de la, del postconflicto, lograr mejorar, porque pues una de las razones por las cuales se decía que no ha podido lograr desarrollarse el campo era por la violencia. Sin embargo, cuando uno mira... Y vale la pena volver a analizarlo bien, los trabajos de, de Albert Berry, que ha trabajado sobre la agricultura colombiana durante mucho tiempo. Eh, él insiste en que, una cosa que se llama eh, errores y mejoras del siglo XX en, en la agricultura colombiana y qué cosas podrían ser buenas para el siglo XXI, es una cosa que presentó hace poco en la universidad del Rosario. Pero ¿qué nos dice? Colombia tiene posibilidades y muchas posibilidades de competir y hacerlo bien en producción de alimentos en pequeña y mediana eh, producción, en pequeñas y medianas eh, fincas. Y eso lo ha demostrado y, lo, y pues está medido por todos los lados, ¿sí? que tiene, es mucho más eficiente y mucho más eficaz y tiene poca posibilidad de competir en producciones por ejemplo tales como los los aceites y las palmas africanas y toda esa cosa, ahí no va a poder competir, que son otra forma. Sin embargo, la política del gobierno parece orientarse hacia el otro lado. O sea, tiene que haber un cambio de política del gobierno para darle, poner cuidado a esas cosas. Entonces, es mucho más importante hacer buenos caminos vecinales dentro de pequeñas y medianas empresas que están haciendo producción de alimentos que la otra cosa. Es mucho más importante coordinar hacer las cadenas de producción de manera que los, decir, un productor que vive en el campo y vive, del, vive en el campo y vive del campo eh, si está aislado seguirá siendo pobre toda la vida lo que comienza a dar las posibilidades es la cadena de la cadena que puede hacer con los centros de consumo ¿sí? y esa cadena es lo que donde se debería dar la mayor importancia de las políticas públicas, de cómo convertimos, acercamos los productores a los consumidores de una, manera, porque no, y además no tiene sentido que Colombia importe alimentos en los volúmenes que lo está importando y además cosas que no se dan en Colombia, ¿no? Maíz, papas, arroz, no hay derecho. ¿Sí? Entonces hay que hacer un cambio importante. En la, en, la, en la forma como se está trabajando y hay que aprovechar precisamente el que haya vientos de paz eh, para que la cosa se pueda hacer bien. Pero como digo, hay análisis y de hecho la, también el trabajo de Berry dice que la academia ha logrado mejorar y desarrollar eh, mucho sobre cuáles cosas pueden funcionar bien en la parte agrícola. Pero desafortunadamente la academia no ha logrado venderle la idea a los encargados de hacer el policy, ¿no? la política en el sentido de búsqueda de objetivos y tomar decisiones en el campo. que hay dos esfuerzos por hacer, bueno, tenemos las cosas, sabemos que lo podemos hacer, hay experiencias buenas en Colombia, pero tiene que haber un, un esfuerzo más grande de apoyo a la producción, especialmente de alimentos en Colombia. Muchas gracias, Alfredo. Bien, vamos a pasar a las preguntas. ¿Me lo de equidad? Ah, ¿se quiere hacer? Sí, me quiero. Lo de equidad. tranquilo, tranquilo. Sí, sí. Que se puede repetir, Arturo, la pregunta sobre equidad. Bueno, listo, listo, profe. Listo, profe Jorge, ¿me escucha? Sí. Era con respecto al concepto de equidad. ¿Cómo diferenciarlo de igualdad y justicia? Puesto, no, puesto que no se las puede catalogar como iguales. Y no, hablo de lo de los. Muted. que Colombia ha, ha bajado en pobreza eh, y obviamente ha mejorado la educación, pero los indicadores están medidos en, en cantidad. ¿Y, ¿Y qué pasa con la calidad? Incluso si esto ha hecho que esto, esta disminución de la pobreza y el, y el subir un poco el nivel de educación. ¿El hecho de que no se maneje calidad ha hecho que no haya alcanzado aún los, los objetivos de desarrollo? Sí, yo creo que en los estudios de desarrollo estamos atrasados desde, 1900, desde 1886. Pero bueno, eh, volviendo a que, la equidad. Bueno, la equidad sí, eh, digamos, si quiere, hay una una mirada de cómo se pasa de la, de la imparcialidad a la equidad y cómo eso es la base de la justicia. ¿Sí? Ese es un trabajo de, de Rawls que, por supuesto, iría muy largo explicarlo acá, pero de todas maneras y de Sen, que dice como en, lo import, hay una cosa importante y es la imparcialidad es absolutamente necesaria. ¿Eso qué quiere decir? Nadie está por encima de las normas. Nadie está por encima de la ley. Nadie puede decir, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿No? Todos tienen que estar sometidos a las mismas normas. Eh, eso es la imparcialidad. Y si a la imparcialidad, si con esa actitud de imparcialidad, usted busca, busca mejorar la sociedad, entonces la imparcialidad se pone, se vuelve la base de la justicia. De hecho, un poco la discusión que, que hace Sen con respecto a Raúl es hacer un contrato, la, la forma de pensar que la organización social se hizo con un contrato social tiene problemas porque posiblemente no va a resultar unas instituciones perfectas, o aún si resultan instituciones perfectas, eso, la aplicación de eso es muy difícil. O sea, eh, de una... Eh, se, supone que hay un velo de la ignorancia, nadie sabe a quién representa, y entonces los que están haciendo la discusión sobre qué deben ser las normas del Estado pueden llegar a un conjunto de normas que pueden ser, o sea, sería constitución y leyes que sean eh, imparciales, sí. Pero él dice es mucho más práctico. Eh, lo que nos muestra la realidad es que no basta con que tengamos instituciones perfectas. Lo que tenemos, porque las sociedades siguen siendo imperfectas, la verdadera forma de lograr justicia es eh, luchar y luchar aún en en todos los términos, pues el valor, luchar contra injusticias evidentes. Y es la única forma como un movim los movimientos sociales van convirtiendo en una sociedad más justa. Porque, casi, porque todas las sociedades casi, bueno, yo creo que sin excepción, tienen imperfecciones, unas más que otras, sino otros bastante más. Pero eh, las sociedades son imperfectas, entonces lo que hay que es luchar contra injusticias evidentes y mover toda la sociedad. Contra injusticias evidentes para ir formando una sociedad cada vez más justa. Entonces, se parte de la equidad, pero no se logra automáticamente. Se parte de, la, de ser de la parte de imparcialidad, pero se requiere más el esfuerzo de la gente por luchar y acabar y superar las partes injustas. Y se puede poner, incluso se lo pone de esa manera, con toda, no puede discutir con toda la fuerza que quiera. Siempre y cuando la reacción después no sea violenta. O lo mismo que le dice Raúl, usted puede, incluso usted puede buscar solamente su egoísmo, pero no le dé patadas al vecino. El respeto por los demás, la imparcialidad y la justicia puede lograrse, pero con esfuerzo de todos, luchando por situaciones abiertamente injustas. Bien, justamente hablando de, de equidad, hay tres preguntas eh, relacionadas aquí en la C de Bogotá. Dice, se trata en cuenta la igualdad de las minorías en el caso de los ODS, como la, la, la comunidad LGBT, las negritudes y los indígenas en el desarrollo, teniendo en cuenta que entran dentro de la perspectiva de desarrollos humanos. Y, y hay dos, digamos, que hablan específicamente de las comunidades indígenas. Dice, teniendo en cuenta que hay un desarrollo humano en general, ¿cómo se tienen en cuenta las comunidades indígenas? Y en ese mismo sentido, eh, agrega uno de los que están en la, en la otra sala, eh, si en eh, si materia de la, de la inclusión de los indígenas se tienen en cuenta también las particularidades culturales de estas comunidades. Bueno, eh, sí, como objetivo, el milenio sí, incluso como... Artículo de la Constitución colombiana también. De, de hecho, los derechos humanos que estuvieron en el 48 se vuelven nacionales a través de la Constitución. Es la misma cosa. Entonces, y en qué se basan? Se basan en el acuerdo colectivo. Todo lo humano es humanamente construido. Es decir, eh, lo interesante de, de esa mirada es que no requiere, no se le exige que usted abandone su ideología o su religión o lo que pensar. No. Usted, pero sí se le exige que usted cumpla con las leyes y no se siente por encima de ellas. ¿Sí? Entonces, eso lo llama Rose la razonabilidad. Yo le exijo a cualquier grupo ser razonable, pero no le exijo que tome la misma racionalidad, o sea, la misma ideología, la misma religión, la misma cosa que uno cree. Entonces, eso es un primer punto de marco general. Los indígenas son un grupo, por supuesto, son un grupo de una cultura distinta. Nosotros somos varias naciones, varias culturas. Y entonces, ¿deben tratarse distinto? La respuesta es sí, pero no. Mejor dicho. La respuesta es no, todos deben tener derecho a los mismos conjuntos de derechos básicos, es decir, al acceso y disfrute de los derechos básicos que están en la Constitución nuestra y que están en, la, en, lo que, en, en, la, en el Acuerdo Internacional de los Derechos Humanos del 48. Pero, lo que decíamos de los otros grupos también, y no a decir de cualquier grupo, los grupos LGTB o lo que quieras, los grupos diferentes ¿sí? tienen características particulares que exigen que la forma de llevarlos a una u otra cosa respete algunas formas de ser. Entonces es un tratamiento especial para cada persona. Que no puede, incluso los indígenas. Hay cosas que en la cultura indígena no sea, se llaman de otra manera. Entonces tener eh, la forma como se debe, debe ser la habitación, bueno, cosas distintas. Entonces, el respeto debe ser eh, adaptado para las características de cada grupo y adaptado para las características de cada región. Eso es lo que formularía la equidad. La equidad significa igualdad en el resultado y, en, y también en, en el resultado que busca, que es acceso y disfrute de derechos. Y desde el punto de vista de equidad con relación a la pobreza, es acceso a activos. ¿Sí? Si usted logra con eso llevar a activos físicos y activos humanos. Entonces sí estamos avanzando hacia una sociedad más igualitaria. Y eso es lo que nos falta. En el caso rural en particular, la posesión de tierras es el problema. ¿Sí? La forma como la posesión de tierras... Y hay tesis fuertes como eh, que demuestran o que tratan de demostrar que el, el robo de las tierras no es una consecuencia no deseable. De la violencia, de, los, de lo que ha habido de violencia armada, sino que posiblemente es la causa, incluso desde el, en Colombia, desde la independencia. Hay un libro de la directora, del, ¿sí que me un Una directora de, del Centro de Investigaciones de los Andes que le está, que demuestra cómo? Ana María Ibáñez. ¿sí? Entonces lo pueden ver ahí, ahí está, eh, con toda la estadística y todos los datos, mostrado por qué lo dice. Bien, eh, como buen economista, no sé qué parte del elefante voy a tocar aquí, pero voy a coger tres preguntas más o menos relacionadas. ¿Los ODS se, se, compar, se amparan en algún marco legal para asegurar su cumplimiento o es solo un conjunto de recomendaciones? Aunque para algunos científicos como Merton, la ciencia es comunitaria, donde cada conocimiento individual ayuda al conocimiento científico. Y tecnológico, las patentes no serían una contradicción y un obstáculo para el desarrollo. Y finalmente, ¿qué es? Preguntan ¿Qué es ser en Colombia? El país tiene el dinero y el desarrollo suficiente para erradicar la pobreza o primero es necesario tener ingresos equivalentes a los de Alemania. Voy a comenzar por la última parte. Eso ha sido una discusión que incluso tiene raíces colombianas. Bueno, pues, que se ha dado en Colombia, que es la pregunta: ¿qué es lo que hay que hacer primero? Es decir, tiene efectos la equidad sobre el crecimiento y el crecimiento sobre la equidad. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Equidad o crecimiento? ¿Sí? Entonces, los más neoclásicos dicen: el crecimiento tiene un goteo y cada vez que usted crece va acabando por la pobreza. Paja, se ha demostrado que eso no es cierto. ¿Sí? Eh, ¿qué, ¿Cuál debe ser? Entonces. Hay un trabajo interesante, Ah, bueno. Eh, Burguiñón escribe una cosa que se llama El Triángulo, en que dice: ¿Cuál es el verdadero objetivo? El verdadero objetivo es llevar la pobreza absoluta a cero. La pobreza relativa nunca se va a poder acabar. Siempre va a haber unos tipos más ricos y otros más pobres, según sus preferencias particulares. Si usted es el rico MacPato, le encantaría meterse en las monedas, en su, nadar en las monedas, ¿no? pero. Y siempre habrá uno que sea, y otros que no, que, que prefieren ser yoga y se miran el ombligo y se quedan sin, con, con poca cosa. Es decir, eso va a existir siempre. Pues la pobreza absoluta, el no acceso al, y disfrute de la canasta básica de derechos, eso no es aceptable. Entonces, el objetivo es cómo acabamos con, con gente, es decir, como la pobreza absoluta. Ese es el objetivo. En cambio, eh, inequidad o datos para cambiar con la equidad. Políticas para acabar con la inequidad o para disminuirla y políticas para estar en el crecimiento son medios para lograrlo. ¿sí? Y siempre que usted hace crecimiento, obviamente afecta a un sector más que a otro, porque el crecimiento no se da igualmente en todos los sectores y en todos los niveles. Pero el problema está que usted tiene para eso la política fiscal para corregir y tratar de que nadie se quede atrás. Y por eso uno de los objetivos, uno de los lemas de los objetivos de desarrollo sostenible es nadie atrás, nadie va a quedarse atrás. ¿sí? Entonces, eh, sí, esa es la parte de, de equidad, ¿sí? de, la, de lo que se debe buscar. Ah, lo de las patentes. Entonces, las patentes, ¿es bueno o malo? Depende cuánto duren, lo que pasa es que a nosotros nos hacen trampa. Entonces cosas que la patente se rompió hace 20 años, que las patentes duran 20 años nomás, ¿sí? eh, Aquí siguen teniendo, sobre todo en las drogas, nos hacen mucha trampa, ¿sí? Y siguen, siguen siendo Colombia sigue siendo el país con las drogas más caras. Eh, entonces, ¿cuál es el problema de las patentes? ¿Es bueno o malo la patente? No, la patente es un mecanismo de mercado que busca, que busca financiar la, in la investigación. Entonces no todas las investigaciones dan resultados. Entonces el que tenga un resultado aprovecha para lo que debería ser, lo que tiene la patente es que aprovecha para cubrir las pérdidas. Pero precisamente también tiene la forma de las patentes que se vencen a los 20 años, depende del sector, pero más o menos 20 años, y entonces deben ser públicas para todo el mundo, ¿sí? Y algo se ha logrado en ese caso. Eh, eh, con respecto incluso a algunas enfermedades de, la, de África, otras cosas que tuvieron líos, se logró con Naciones Unidas que se vendiera sin el costo de la patente, se pudieran lograr eh, distribuir eh, drogas y otras cosas para, para salvar un poco la, para salvar la gente. Eh, entonces, eh, tienen esas dos, esas dos funciones. Uno puede decir, si ¿sí es bueno que tengan, sí si realmente hay una cosa de investigación, Ahora, en Colombia hay muy poca investigación. Tal vez que, bueno, uno de los problemas nuestros es ese. Nosotros deberíamos crear el problema de la. De, bueno, pues me metí en otro, el de la investigación. ¿sí? Ah, otro eh, ah, el, el marco legal. Ah, bueno, ¿y para. Um, el marco legal para las patentes? Para el cumplimiento de los ODS. Ah, obviamente, el marco legal para el cumplimiento de los ODS y de la Constitución colombiana y de la ley colombiana y de la ley universal es que debe aplicarse. Lo que uno puede decir casi siempre es que ley sin látigo no es ley. Entonces, si usted no castiga a la gente que incumple, es decir, no vale la pena. Es decir, la ley es pura paja. Entonces, en Colombia sí hace mucha falta, uno diría, se necesita eficacia y eficiencia en cumplir, hacer cumplir la ley, en aplicar la ley. Eh, lo que ha pasado en estos últimos meses y que se ha discutido por todos lados es cómo se es sabe que la mayor parte de los, de los mayores delitos se acaban por vencimiento de términos. ¿no? Eso no tiene sentido. Si usted, no, si usted puede alcanzar una ganancia muy alta, si usted está haciendo la 26 y se puede ganar, no sé, 60 millones de pesos, ¿sí? y a cambio de eso está siete años en la cárcel y no devuelve un centavo, como ha pasado, ¿no? ¿Cómo se es que, llamaba el tipo? ¿no? Pues esa, esa ley no sirve para nada. Es decir, usted puede hacer las trampas que quiera y entonces está, el, el mensaje hacia la sociedad es muy malo. Es decir, debe haber mucho más cumplimiento de la ley, cumplimiento de las cosas a quien... Bueno. Bien, hay tres preguntas sobre calidad, calidad de la, la salud, calidad de la educación y el calidad. mercado laboral. Entonces, la primera sobre la salud es... Eh, Alrededor de la medición de la calidad de la salud, ¿es suficiente medir las personas afiliadas? ¿No considera que hace falta medir calidad de los servicios? Y la diferencia no. entre IPS y e IPS. Pero, no. eh, ah, bueno, sí. Algo se hace. Digamos, primero, en calidad de la educación, como decía, hay poco, hay medidas. Y medidas más o menos buenas. Es decir, la medida que tenemos, digamos, los... No puede decir que las pruebas del ICFES, o las pruebas estandarizadas, ya sean del ICFES, de PISA o de los que hacen para América Latina, no son suficientes y, y se centran principalmente en, la, en el conocimiento y no en otras características. Pero la solución no es romper el, el termómetro. La, la fiebre no se quita rompiendo el termómetro, sino mejorando el termómetro. Entonces hay que ir avanzando para medir otros aspectos que son importantes en la calidad de la educación y en la calidad de la salud. Entonces, eh, en la calidad de la salud en este momento se está midiendo, primero, si es eficaz, en el sentido de que ¿sabes? si la persona que estuvo enferma va o no al médico y si la persona que va al médico es, es atendida o no es atendida. O sea, si prefiere ir al médico o al, o al brujo o a otra cosa, eso se está preguntando y se pregunta en las, en las encuestas y ha habido mejoras en eso. Es decir, realmente, si uno compara 1993, antes de la ley 100, con... Cualquier año de estos, después del 2014, 2015, usted va a encontrar, incluso antes del 2000 para acá, usted puede encontrar que, que las personas que tienen, están, primero que hay un aseguramiento cercano al universal, y que las personas que tienen seguros tienen mucha más probabilidad de ser atendidas eh, por, por médicos, y que está asistiendo realmente al médico y están recibiendo alguna atención. Lo que queda ahí es que le demoran mucho la cita que no lo atienden a tiempo, que a veces es displicente y que el pisco no habla en cinco minutos y pase y sigue al otro. Sí, hay ya las características del servicio, hay que hacer indicadores y seguimientos para poder encontrar cómo mejorar esa, esa calidad de atención, pero el acceso ha mejorado muchísimo en salud. En todos los, todos los indicadores nos dan que hay un, una mejora y la atención para las personas que tienen seguros, que fue un buen... Una buena cosa haber hecho aseguramiento universal, pero que tiene problemas, que hay que corregir y no por la forma de confusión de la CPS y otras cosas, tiene problemitas, pero eso es otra corrección que hay que hacer. Aló, perdón. Eh, Unas justamente sobre la calidad, dice si la, si la calidad de los eh, profesores, ¿qué tanto influye, perdón, si el salario de los profesores. Eh, afectaría o impactaría la calidad de la educación que imparten y otro que tiene que ver con la informalización laboral, si la propuesta de trabajo por horas mejoraría la calidad del trabajo en general. Ah, sí, yo creo que sí. Bueno, primero la primera es la calidad del profesor importa o no importa. Eh, importa pero no sola. ¿Sí? Es decir, eh, por supuesto que, que es importante, digamos, y hay bastante trabajo empírico que se ha hecho sobre eso, de hasta dónde eh, la calidad del profesor y cómo la mide, que es el otro problema también. Entonces, hasta dónde la calidad del profesor implica un, una educación mejor. Por supuesto que sí, tiene importancia y que eh, se debe lograr, pero no debe ser, no es suficiente que esta persona... De hecho, nuestros profesores generales de educación básica tienen buena formación, pero por ejemplo, encuentra usted que un eh, que una normalista puede tener, dar mejores resultados ¿sí? que, un, eh, que un licenciado. Y la razón es que en algunas licenciaturas, en algunas facultades eh, de pedagogía, no se enseñan métodos. ...y no se enseñan las formas de cómo se entrega... ...entonces es necesario mejorar... ...esas puertas de cómo se entrega la cosa... ...y no solamente qué tanto sabe uno... ¿sí? ...lo importante no es... Un, ...en este momento la educación... ...lo que importa es que usted logre... ...que la gente quiera aprender y aprender más... ...para resolver problemas que todavía no se han dado... ...para resolver... ¿sí? ...para entender después... ...porque la velocidad del cambio es tan alta que... ...el problema no es solo conocimiento... ...ya usted no lee para interpretar algo... Si quiere conocer algo, pues regálele un, un Google, ¿no? Y al Google le puede preguntar, ese este de Google, usted le puede preguntar lo que sea y se lo dice, pues se lo sabe. ¿sí? Lo que importa es que tenga criterio para saber cuáles en este aspecto es importante aplicar este u otro conocimiento. Y eso se forma con la capacidad de aprendizaje y con otra clase. Entonces, el profesor es central, por supuesto, pero es uno de los elementos importantes que debe tener la formación. ¿Y con otro? ¿No hay calidad? ¿No? Ah, y una persona por horas. Si, si sería mejor que se pague también las prestaciones por horas, yo sí creo. Yo creo que el, el y eso, dos, es decir, que el salario debería siempre contener la cosa de prestaciones. ¿sí? Entonces, si hay mucha gente, y más si hay mucha gente trabajando de una manera informal en Colombia, uno debería, si quiere realmente lograr eso, dar que haya una, una cosa de prestaciones a la persona que trabaja por horas igual que nosotros eso, eso debería ser absolutamente justo ¿sí? además desde el punto de vista económico también es buen negocio porque una de las razones por las cuales está fallando nuestra coyuntura económica es falta de demanda Entonces necesitamos que haya gente que tenga ingresos para producir demanda bien ya las dos las últimas preguntas dos que son similares básicamente es, eh, dice, dicen estas dos preguntas, es por qué será que las instituciones gubernamentales encargadas del tema de los ODS eh, perdón eh, bueno, sí, eh, siguen efectivamente lo, los lineamientos de eh, las agencias internacionales y lo otro es cómo asumir el reto de la búsqueda y alcanzar los ODS, teniendo en cuenta de nuevo la coerción institucional internacional como el Fondo Monetario Internacional. Y para terminar, una más sencilla y es el debate del fracking. Eh, teniendo en cuenta que somos un país dependiente del petróleo, si ¿sí realmente resolvería la posible eh, insuficiencia de ese recurso. De bueno, la, la primera cosa sobre... Eh, yo creo que, había, que ya había una pregunta anterior que tal, pues no, posiblemente no contesté, que ¿quién le cobra a un país el no hacer algo? ¿Sí? Si hay agencias internacionales que lo cobran... Yo creo que, es decir, sí, en este lo importante de las ODS, interesante, es que logró reunir a, a mucha gente y todas las agencias internacionales miden los países teniendo en cuenta los indicadores de ODS. ¿Sí? Entonces usted ve informes de la, de, del Banco Mundial, informes del BID, informes de la... OSD, informes de todos esos tienen cómo están los países llevando OSD. O sea que, ahora, ¿esa exigencia significa que le pueden poner un castigo? No, pero esa exigencia es muy importante. De hecho, muchas de las. La tasa de interés que se, que se cobra en créditos a un país u otro depende de la confianza, de los índices de confianza que se miden por todas las agencias internacionales en. ¿Y qué significa? Que le dan mayores posibilidades de acceso a crédito... ...y mejores tasas de interés y todo... ...dependiendo de cómo ha ido evolucionando. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el esfuerzo que nosotros intentamos hacer... ...para, para pertenecer a la OECD nos ha servido mucho... ...para mejorar algunas cosas, incluso cosas de equidad... ...y cosas de, de educación. Entonces, bueno, ahora, no sé si digo el fracking o no digo el ¿Fracking? fracking ¿Qué es esa cosa? Bueno, lo del fracking. Eh, en general... Toda esa discusión, pues debe haber dos, dos problemas ahí. En general se toma solamente costo-beneficio, y eso es donde uno debe evitar dejarse engañar solo por el costo-beneficio. Porque digan, no, es que esto nos cuesta tanto, nos produce no sé tanto. El verdadero problema para las políticas públicas es el costo de oportunidad. Usted va a lograr eso, y metiendo ese dinero en otra cosa, no logrará una cosa mejor. Esa es la pregunta que hay que contestar. ¿sí? Ahora, en el fracking está poniendo la discusión, en, en algunos casos, no hay que mirar cada caso, pero en cada caso está mirando la discusión entre el daño que puede hacer a una población por bañar por va a, va a su agua, bañar un poco de cosas de la, de, de la tierra y cosas, y el beneficio que puede obtener. ¿sí? El problema con eso es que no siempre se puede medir el daño que se produce, cosas como lo que pasó en hidroitango, cuánto significó esos costos. Entonces eso debería tener eh, ...un mayor trabajo no solamente del gobierno, sino en lo posible de, de, todos los, de, y, es decir, de todos los técnicos, de todos los técnicos, no todos, por lo menos, de grupos especializados que permitan ver en cada caso cuál es el costo de oportunidad y si ese costo de oportunidad eh, ...no es más alto que el beneficio... Entonces, ...eso sería la forma... ...como debería... ...trabajarlo en cada, en cada caso... Y ...no simplemente es que no... ...se nos acabó el petróleo... ...le acabó más petróleo... ¿sí? ...estamos cayendo en el punto de que... ...si nuestras exportaciones... ...dependen solamente de que yo mando... ...materias primas... ...y, y importo todo lo de valor agregado... ...pues estoy haciendo un mal negocio... ...voy a ser un país subdesarrollado toda la vida. Bien, muchísimas gracias Alfredo... ...por este generoso tiempo... Eh, y la ilustrativa presentación les agradezco que les agradezca, le agradezcamos con un fuerte aplauso.